Hola, muy buenas. Bienvenidos a DKHM a un nuevo video tutorial de cocina. Hoy traemos al maestro cocinero Josu. ¿Qué tal estás, Josu? Bueno, no estamos mal, no estamos mal. Un poco afectado porque era la hora de la siesta, pero bueno, ahora sí. Nos damos de hostias y recuperamos. Malas horas, malas horas. Y vamos a hacer dos informes hoy, hemos quedado a las 4, pero ya son las 6 y todavía no hemos empezado ni el primero, sí, así que. Va a estar complicado. Va a estar complicado, va a estar complicado. ¿Qué nos vas a cocinar hoy, Josu? Bueno, pues hemos traído un poco aquí de potaje, ¿no? De Nurgle. Así sí, que se debe botar. A ver qué tal resulta contra los dragoncitos. No sé yo si aguantará la arremetida. Esperemos que no. Una partida de dos ejércitos nuevos, entre comillas, porque aunque Storka salió con la edición, los dragones prácticamente acaban de salir. Sí, ¿no? Han venido por Navidad. Entonces sí, va a ser un debut chulo y bueno, como siempre vais a ver el nivel de Josu pintando, que es precioso lo que tiene pintado. Cuesta llamar precioso. Decimos Nurgle y yo me fijé otro día viendo un vídeo de Total War, los ingleses no dicen Nurgle, dicen Norgol. Norgol. Norgol, sí. Así que vamos a jugar Norgol contra las Torbrekvar y Karzai y familia. Y nada, vamos a enseñar las listas y esas cositas y ya empezamos a dar los cómo resulta. A ver cómo resulta. A ver. Esperemos que sea por lo menos divertida. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí tenemos una lista de Storkas Eternal, una lista de dragoncitos. Una lista sencilla, más que nada por lucir un poquito los dragones, pintados por nuestro grandísimo amigo mítico. Muchas gracias, tío. Tienes unas manos de ángel, de Miguel Ángel. No de la estatua negra, sino que pintaba cosas. Pues eso, una lista para enseñar a los dragones, a ver qué es lo que hacen, tanto que se habla si están rotos, si no están rotos, pues a ver qué tal funcionan. Llevamos, como veis ahí, a Krondis y a Karzai. Krondis es el azul, que es el mago y es el general que habilita a los Stormdrakevar, esta unidad de aquí, como unidad de línea. Llevo dos, como podréis haber visto, con lanzas. Quizás estadísticamente sea mejor con espada, pero me gusta más con lanzas y ahí se queda. Y como tercer unidad de línea, pero no menos importante, los increíbles, los poderosos, los salvajes, Liberators. Todo esto en una lista de 1.995 puntos, con la Holy Command de correr y cargar. Y con el hechizo para Krondis, las filos celestiales, creo que se llama, que le da más uno a herir a la unidad objetivo. Y nada más, no puedo llevar ni rasgo de mando ni artefacto porque son personajes con nombre. Así que nada, esta es la lista de los dragoncitos de los Storkas Eternal. Pues venga, traemos aquí una lista de Nurgle, tirando un poco hacia el lado de los demonios, en el cual metemos a Rotigus, la gran inmundicia, que es mi general, que va con menos uno a impactarla, y que así TVM de ella tiene más uno a la herir con la enfermedad. Luego traemos al caracol, Horticulus Slimux, o como se diga. Tres de portadores, una de 20 y dos de 10, para borrotar un poco la mesa de heridas. Una de Nurgletes, por acosarle un poco ahí en su lado, intentar conseguir puntos de invocación. Y metemos también el Elner de curar, para dar un poco de alegría aquí a la lista. Y nada, aquí un poco jugamos el clan de empezar con un árbol más, y otro que planta el caracol, pues tenemos tres arbolitos del principio, para ir sacando los puntos de 7 en 7. Es una lista asquerosa. Muy asquerosa. ¿Llevas algún batallón en la lista? Sí, llevo un batallón de one drop y el otro de los monstruos pues va suelto. Así que se quedan dos drops. Así que nada, ya hemos acabado de desplegar los dos. Ambos teníamos one drop, ganó en la iniciativa. Y pues Josu, que es muy amable, me ha dejado comenzar. Tengo que tirar la tabla de la corrupción, a ver qué toca. Eso es. Los dados no lo vais a ver bien seguramente. ¿Corrupción, Josu? Ya sabes que esto se cura al inicio de la fase de héroe, todas las unidades. ¡Oh! Y ha tocado lo de que se curan un D3. ¿En tu fase de héroe se curan? Sí, pero bueno. ¿Qué va a hacer falta? Así que la escenografía, por cierto, esta es mística, mortal. Esto es una guarnición, ¿vale? Según las redes sociales de Games Workshop, siniestra. Otra mortal, arcana, y lo de maldito ¿no? e inspirador, ¿no? Esa es toda la escenografía que tenemos en la mesa. Así que nada, pues como me ha dicho que comience yo, preferís. Hace más uno, vaya. Así que nada, empieza mi fase de héroe.
táctica, bueno, acción heroica. Vamos a tirar un CP a 4 más para Krondis, ¿vale? Voy a tirarlo aquí. Me parece que no vais a ver bien el dado, gente. Sale un 3. Vale. Pues nada, me quedo sin el CP. Voy a procurar no asomar mucho mi cabeza para que no se me dé la melena. ¡Mierda! Tacho ADP. Krondis que mueve la hostia, ¿no? Bueno, yo creo que mueve de 14. Sí, un poco. Pega como Satanás, ¿no? Sí. Iba a decir que no, pero... Bueno, este va a tener una Finest Hour. It's the finest hour. Creo que es este símbolo, ¿no? ¿Dónde metí yo la regla? Aquí. Vale. Sí, bueno, creo que debe haber... Lo pone esta moneda que me la consiguió Mítico y mola más. Que... ¡Dios! Mítico, qué grande es. Cuanto Mítico o las dragones, una puta pasada. Ya esta no me la consiguió él, pero bueno, me consiguió otra. ¿Te has dado la...? La Finest Hour, hombre. ¿No tienes la chapa de estas de...? Sí, pero me gustan más las monedas. ¿Te gustan más esas, las monedas? Vale, eso es para engañar. Como no sabemos lo que es, luego dice, no, sí, esta era la del CP. Vale, táctica. Pues podemos elegir, a ver, monstruos takeover... Vale, correr, no. Pues monstruos takeover, yo creo. Sí, monstruos takeover porque básicamente donde me ponga voy a pillar un objetivo y va a ser con un monstruo, ¿no? Yo creo que esa puede ser buena. Por cierto, los CPs... Vale, tengo que andarme el oro de contabilizar bien los CPs y los puntos, ¿vale? O sea que si en algún momento me despisto recordarme lo que... Conociéndome por antes me pasa. Pues nada, fase de héroe. Vamos a poner la cámara actual para la fase de héroe. Ya no me acuerdo ni cuál era. Entonces, ahí. Vale. Fase de héroe. Vamos a tirar con Krondis, que tiene un más 3. ¿Cuántos lanza el tío ese? 12, chicos, solamente. Vamos a lanzar y tiene rango 24, pero me parece que no ha llegado a... Bueno, pues sí, sobre todo si estiro la regla un poquito más así. Sí, ya, sí, no me se ve en la cenital. Mira, eso está guay, así no te pueden hacer fullas, ¿eh? Sí. Me va bien, mal, a mí me gusta hacer fullas siempre. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a... Okay, chicos, estamos viendo los dos planos nosotros. Vamos a lanzar el hechizo propio de él, que es dificultad de 9, creo que es. Y te da elegir varios efectos, menos uno a Ren, menos uno a ataque, menos uno a salvar y menos uno al sentido del humor, algo así, tenía unas cuantas cosillas. Dificultad de 9, que no me salga una disfunción, que me pegue un tiro. Pues 8 y 3, 11. ¿No mucho? Quieres un poquito, bastante, sí. Vamos a intentarlo con este que tiene un arcano. Ay, me acabo de contar una cosita. Vale, sí, claro. 4, 3, 7 y una 8, vale, pues entra el hechizo, ahora elijo una unidad a 24 pulgadas y le doy uno de sus efectos. Puedo... Eso salva 4, ¿verdad? Sí. Vale, esta es la que tenía el menos 1 a ser impactado, ¿verdad? Sí. Y... Yo creo que ya está. Sí, vamos a darle a este menos 1 a salvar. Bueno, pega bastante también a Melest. Te vas a poner mirando para Roma. Vamos a darle menos 1 a salvar a la... A la patatilla, ¿vale? A ver ahí. Vale, sí. Menos 1 a salvar. A la maldita, si tenemos la chapita. Las super chapas de Alex Vargas. Aquí está, menos uno 6. Un error, ¿eh? Vale, el otro hechizo que vamos a sacar, no me di cuenta. Que para el escudo místico, para lanzarlo, Sebastián no llega. Vamos a lanzar entonces el de más 1 a Arif, ¿vale? De las estrellas celestiales, creo que es dificultad de 6, me parece. Pues creo que entra un poco. ¿O con un 15? ¿Quieres dispersarla? No. No te coge el pan, ¿eh? No, por lo que sea, no quieres dispersarla, ¿no? No, no me apetece. Más uno herida. Mira, esto si encuentro la chapa. Si no la encuentro, no se lo pongo, ¿vale? Ya no, me parece bien. No la encuentro. Trato hecho. Y eso, tú quieres, colega, cuando esté agachado, me sé, avísame si se me ve la calva, ¿vale? Para que esta gente no me insulte. Vale. No se te ve. Es muy mala gente todo. Lo que me está viendo a mí es que tengo la bragueta bajada. Bueno, lo que ha pasado antes queda... Pues menos mal que me ha dado por llevar calzoncillos, que no suelo llevarlos. Joder. Alex, ¿dónde coño me ha puesto la chapa de más uno? Joder. Me cago en mi puta vida, tío. Yo creo que no me la has puesto, ¿eh? No me la has puesto, no está tan gao, tío. ¿Qué buscas? La de más uno Ariz, que me la has robado. Puto, Alex, a ver, menuda estafa, chaval. Menos uno aquí. Hombre, más uno aquí. Ay, coño, hay que darle la vuelta, coño. Claro, ah, es que es como en tabletop, hay que darle la vuelta. La estaba viendo así.
con el... ¿Eso de aquí? Ah, sí, estoy jugando con otra cámara, con el pollo. Aquí. Hay que darle una vuelta, tío. En el dedo. Dios, qué profesionalidad, igual que estaba listo, tío. Puto pro. Vale, pues en más uno Arier a los dragoncitos, ¿vale? Y fase de héroe, pues un poco terminada. No sea muy puto, el dragón ha dado tanta magia. Es mola, ¿eh? y ahora fase de demo... Oh, espera. Espero. Fase de héroe, fue mover 12. Fue mover 12. Qué pirro. Sí, porque si... Aunque bueno, ¿a cuánto estaría la carga? Carga de 6, aproximadamente. Sí, voy a mover con estos en fase de héroe, ¿vale? Son 12 pulgadas. Están guays las peanas de esta gente. Bueno, luego la enseño a otra cámara. Yo no las tengo pegadas, me las mandó Mítico así, pero encajan bastante bien. Si la agarras por la peana no hay ningún problema. Uy, pero Mítico lo hizo por ahorrar pegamento. Mítico lo hizo, exactamente. Pero uno se cree que no. Vale, pues ponemos este señor aquí. Vamos a ir a este lado que me está molestando un poco. Voy a ver aquí. Eso es. Vale, fase de héroe terminada. Ahora sí que sí, vamos con la fase de, vale, de movimiento. Pues yo igual algún redeploy. Igual sí, ¿verdad? Pero por el qué dirán. Porque veo que viene con unas intenciones nazis. ¿Carga al dado? Sí, carga al dado. Pues un 6. Un 6, lo ha cargado de lujo, el muy cerdo. Bueno, espera. No, es un 1. ¡Ah! ¡Qué putada! Por camiseria. Sí. Sacó este, pensó que era un 6, pero no, el 6 está aquí. Me cago en Satanás. Te doy al foso. Vamos a jugar con mis ilusiones. Vale, vamos allá con la fase de... la fase de disparo. Los dragones tochos disparan a 18. Encima. Llega la... Sí, ¿no? Pero eso los puedo volver a mover, si quieres. ¿El qué, perdona? Los dragones, ¿no? ¿El qué? No, no hice el de fase de héroe, solo hice normal. Vale, queda solo ya la... El de fase de héroe solamente hice... Ah, coño, ¿verdad? Que me queda el movimiento normal... Ah. Aunque hubieras hecho el redeploy, luego te jodía porque me voy a 12 con esto. Ya, pero bueno. Pero bueno, no es lo mismo estos que otros. Claro. No es lo mismo que venga Mutumbu que Mutumbu y sus amigos. Aquí tengo gente porque hay momento de sobra. Como decíamos antes, hablando con Josu, menos mal que le han puesto con esa de 3 pulgadas, si no, casi a este señor. Aquí. ¡Se me ha visto la cama, mierda! Pues ahora sí que sí, fase de disparo. Mirad que hay más de 3 ahí, que no me di cuenta. Sí. Pues puedes arrimarlo un poquito más. Perfecto, gracias. Vale, pues el disparo de estos llega, son 12 pulgadas. ¿A quién quiere llegar? ¿A dónde llegan? A la patata no creo que llegan ni de hablar, a la patata. Me van a dar, yo creo igual, sí. Sí. ¿Llegan a la papa? Ni llegan. ¿Hay artículos? No, ¿verdad? Igual uno, sí. Uno llega. Uno. Vale, nada, van a disparar los dos. ¿Qué dice por ahí? Esos dados traicioneros. Un red de prohibidos es a uno, duele, hostia, que se duele. Es una trampa, Red no es lo que yo quería para que llegases a cargar. El disparo de esta buena gente, de estos dos, a uno o dos no hace nada, 3-4, un de 3 mortales, 5-6, un de 6 mortales. Vamos, ¿decís que llegaban a la papa las dos? Sí. Vale, pues voy a hacer los dos disparos aquí. Aquí, a ver si se ve mejor aquí. Pues son un nada y un de 6. Venga, se la compenso, depende de lo que salga ahora. Pues 3 mortalitas. Pues 3 o 5. Pues salvo una. Salvas una. Vale, ahora con Grondis. Lo mismo, el disparo. O sea, inmundicia, inmunda. Pues hostia, un de 6. ¿Grondis que dispara como los pequeños? No, mejor. Porque con 1 y 2. Esto no hace nada, pero esto hace una mortal. Un 6, un de 6. ¡Un 6, chaval! Oye, el Crondy se saca muchos 6, ¿eh? Ya te digo, magia, sí, llevan 3, ¿eh? Estos dados no los llevo así. Bueno, y yo de esta salvo una. Así que va 7 heridas de aquí. 7 heridas. Me cago en el Crondy de tus huevos, que hostias. Vale, pues. Ah, coño, el disparo de estos y de. Estos no llegarán también a aquella, ¿verdad? Uno igual sí, yo creo. Igual uno me sí. Interesa que llegue, ¿no? Uno sí. ¿Uno sí llega? Uno llega. Vale, pues uno va a ir a
a la papa. El papa. Y el otro va a ir a otra papa. ¿Vale? Vale. Este primero a Rotibus. Esto es un D3. Que son tres, joder, tiene la mano cerda con el palo, Pues se comen las tres. Llevan. ¿Cuántas heridas? 10 heridas. ¿De cuántas en total? 18. No, este tiene 20, perdona. Hostia. Rotibus tiene dos más. Vale, este dragón a Rotibus también. Joder, lo siento, tío. A ver si el de 6 otro 6. Bueno, para compensar, una mortal. Pero se la come. Ay, coño, no puse aquí los. Ah, sí, espera, que cambié de cámara y no puse aquí los. Nos dejaremos tan contando esto. Nos voy a usar de contadores de plaga. Vale, tenía 12 pelos igual. ¿Vale? Tengo tanta cámara, tío. Vale, ahora lo debería ver bien. Vale, el disparo de Krondis también a la patata. Una mortal. Bueno, vamos a los dados de KHM, que seguro que están benditos. ¿O no? No, están benditos. Son los naranjas que están probados. Contra peso son estos. Relaja, ¿qué pone? Pero vamos a poner la cámara. Es como te hemos estoy dividiendo pantallas ahora. Relaja, ¿es cerdo que se queda a dormir? Es monje, es monje. Es cierto. Monje sí que es cerdo. Por supuesto, vamos a hacer una de slanes, pero sin miniaturas. Vale, pues las cargas. Vamos a cargar primero con Karazai, creo que era una. ¿Cuántos fueron? ¿5 o 6? Tira ahí, lo vemos. Venga, exactamente. Cargamos. Con un 6. Venga, pues va a salir un 7. 6, clavado. Vale, hombre. Gracias, Red Play de 1. Espera, pues que te has tirado ahí. Vamos a cargar también con estos dos. 8. Llegan, ¿verdad? Los dos, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos. Puedes cogerlo por la peana y ponerse al lado de él, por favor. No. Nada, más pegan a 2 y 3 pulgadas. Vale. Vamos a cargar con esta unidad de dragones. Pero bueno. A intentar cargar con esta unidad de dragones. Va a ser que no. Y tengo 2 CPs y. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos la carga, gente? Si cargo allí. Luego me vas a cargar tú con esos plague beaters. Y con eso estamos en lo mismo. Pues sí, ya de trabajo. Venga, me quito un CP. Un momento que pongo aquí en el. Bueno, espérate. Porque me va a hacer falta. Bueno, que igual no puedo. Venga, vamos a ver. Sí, me voy a quitar el CP, ¿vale? Me gasto un CP para repetir la carga. Se tiene que dar un CP ahora mismo. Perfecto. Y vamos a repetir la carga de estos dos. Pues ahora sí llegan, un 9. A ver si llega donde quiero que llegue. Por la revista. Sí, correcto. Este llega justo, ¿eh? Justito. Opa, cuidado con las alas. Y este, que será lapidar cuando trisque. Vale, pues final de fase de carga, acciones monstruosas. Con esta unidad de dragones a 2 más un D3. Entra, un D3 mortales. 2 mortales. Uno que va al suelo. Chicos, podéis salvar una, da igual. Con esa otra unidad de dragones para negarte las commands. Que entra. Y con Karazai vamos a darle el luz titánico para tener un más uno en impactar y anular si tú un menos uno. Vale, yo te voy a hacer. No, no os habéis a YouTube porque está en privado, gente. Os lo he pasado yo por el chat. Porque estamos haciendo una prueba y no quería hacerlo público. Vamos a ver cómo quedaba. Tranquilos que luego pasaré el enlace en Patreon para que quien no haya estado específico vea entero. Y aparte haré una edición de este informe para hacerlo público.
Ah, bueno, sí, haces monstruosas. Sí. Te voy a hacer la habilidad monstruosa suya, ¿vale? A los dragones pequeñitos. Vale. Dos o más, cuatro mortales. Pues ¿Cuatro mortales? Vale, cuatro mortales. Y como veis ahí estoy ya completamente a 12 del objetivo, porque el objetivo son 6. Estoy de sobra. 2-4 me has dicho, ¿verdad? Sí. 4 dados a 6 es. Y me como las 4. ¿Me puedes poner uno de esos? ¿Una calderilla de los rojos? Sí. ¿Cómo es esto? El líder de unidad es la que va sin casco, ¿vale? O sea que al otro. A que tiene la chapa de más o menos. Eso es, muchas gracias. Vale, pues empieza la fase de combate. Vamos a empezar pegando con Karzai. Y me voy a gastar el CP que me queda para darle un más uno. Así como tengo el más uno del CP y el más uno del titánico, iré a doses. Vamos a quitarme aquí. Ahí está. Vale, vamos a ver el perfil de este buen hombre. Primero son 6 ataques a 2-6-2-6 por el del duelo titánico y el Coman. Ren 3, daño 3. Hostias. Ya falla 2. Y a 2-6. Joder, falla otro. Entran 3 de Ren 3, daño 3. Pues 9 guard. Exacto. Yo confío en que vas a dar alguna. Vale, pues salvo 3 wards, pero 2 son con 6, con lo cual te devuelven las mortales a una unidad a 3 UMs. La voy a volver a los dragones pequeñitos. O sea, tira 2 a salvar. Tiro 2. Una adentra. Salvo una. Pues siguen 5 días. Eso es. Y este, 8. ¿8 lleva la papa? Sí. Joder, qué pena, el ataque duro no entra bien. Vale, pues ahora 4 a 2 estreses. Ren 2, daño 2. Falla 1 a 3 es. Falla otro. 2 de Ren, 2 daño 2, a 4, no sé. A 6 es. A 6 es. 4 días a 5, me puedes tirar un poquito para aquí, que se vea un poquito más cómodo. Salvo 2. Acuérdate que tienes el fin ese, ¿cómo se llama? Joshua, ¿verdad? Sí, sí, pero tengo un menos 1 del hechizo. Ah, es verdad, del hechizo, eso no me acordaba, es verdad. Te devuelvo una mortal a los dragones pequeñitos. A 6 es. Nada, entra, ya tendría 6 heridas de creo que son 9. ¿Y cuántas heridas lleva la papa? 12. No, todavía aguanta, sí, porque ahora ya solo me queda la cola. Oye, que la cola son. Iba 2 y le ha hecho 6. Ah, no, sí, iría 10, ¿no? Claro. No sé. 2 que iba de disparo, 6 que le ha hecho el primer ataque y 2 que le hace este, 10. Vale. Y el último ataque de la cola, que son tantos ataques como miniaturas a 3 pulgadas, o sea que uno. ¿Ese Wardenhammer no se debería. No debería haberse tirado? Sí, sí, lo he tirado. He tirado el Ward, creo que lo he tirado. Sí, sí. Y era un ataque de la cola, a 2 estreses, Ren 2 daño 2. Joder, he fallado. Vale, pues te costé, caballero. Eso es todo tu poder. Eso es tu poder. Saruman. Sí. Pues te va. Ahora te voy a enseñar lo que manda. Te va a pegar con toda la unidad de los pequeñitos, ¿vale? Vamos a quitar los objetivos. Vale, todos los pequeños. Vale, esto no le pute aquí. Esta por estar tocada. Pierde como hiere el vómito, las heridas que hace tal y los ataques de los nubletes. Con 10 heridas hacen 10 ataques de los nubletes nada más. Vale, pues se empieza pegando con la espadita. Venga. 4 ataques a 4 y luego a 2 por el Fainer. A 4, doy 2. Y a 2 por 2. Serían Ren 2, daño 4. Vale, a los dragones, ¿verdad? Sí. A los dragones. Los chiquitines. A 5. Hostia. Pues 8 daños. Mamacita. 8 a 6. Pues me entran 6 heridas. Sí. O sea que ese tenía 6 y 6, 12. O sea que sería ese con 3. Vale. Estos tíos explotan o no son de. Sí. Ah, le tiro ya chapa de masonarir. Ahora te tiro 11. No, 10 dados, perdona. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Creo que saca un 6 sin impactar, no me fijas. Sí, algunos se cago. Una chapa, si quieres, o dos. Llevan los 6. Vale, pues nada, una mortal al explotar, ¿vale? Pues tiro guard. Sacó. ¡Hijo de puta! Vale, te pego ahora con la daga. A 3 es 2.
Doy dos. Y a dos es. Pues una. Bueno, estoy la mano con la mía también, ¿eh? ¿Rey ni daño? Menos uno, daño tres. Vale, a cuatro. ¡Wow! Salvada. Vale, y serían 10 ataques de Nurgletes. Vale. Que serían a 5. Un veneno. Anda, veneno, que quiero morir. Y ese, y solo impacto esa. Uh-huh. Y te diría 4 por el más 1. Una a salvar sin ren, daño 1. Una a salvar sin ren. A 3 es. Vaya coño. ¿Y daño 1? Sí. A 6 es. Nada. Otra herida tendría 4 ya. Pues... Ah, tú ya estás, ¿no? Vale, sí, te pego yo con el... Por con aquí el poder, ¿no? Imagino. Ah, es verdad. Sí, sí, que te lo había pegado, sí. Sí, no quiero vale. No, ¿eh? No, no. Vale, apilamos... tres pomaditas, así a ojo. Tiene rango 3. Vale. Vamos a ver cómo pega esta gente. Creo que son 3 ataques cada uno, eso serían 7. Porque el líder tiene uno más. Yo... O sea, tienen rend 2 esto, ¿no? Correcto, tienen ren 2, daño 2, creo que era la carga. Pues con la fantástica salvación que han dejado estos bichos, pues no les doy más, ¿no? ¿Te has gastado un coma, no? ¿Cómo? No, no, con la salvación que les han puesto, los desgraciados. Ya se van a 6, ¿no? Sí. Es que te da igual, no voy a gastar ahí. Y creo que no es la caracol, además. Caracol, por. Correcto, caracol, sí, son 3 ataques, sí. Ahora sí, otra vez a caracol, que no sé si quieres hacerlo. ¿Y qué problema? Que el caracol está trabado así, si quieres. Está trabado. ¿Cuántas heridas tiene y cómo salva? Heridas tiene 10 y no voy a salvar a 4 o 5. Vamos a mirarlo. A 4 o 5, sí. Y tampoco es que sea una máquina 10, de matar. Sí, porque otras son 20 heridas. Sí, vamos a intentar matar al caracol y te quito un arma. O sea, ¿cuánto llega eso, los ataques? A la lanza llega... Espera, a revisarlo, bueno. La lanza llega a 3 y el bicho llega a 3 también. Sí, llegan los dos. Pues tú ya no podías pegar. Vale, para... sí. Al... Salva, ¿cuánto me dijiste? ¿A 4? ¿Si a 5? Uno llega al caracol, el otro no. Salva a 4, sí, que bueno, si me pega el caracol, pues voy a darle otro salva. Ya. Los plaguevides que nos pueden hacer. El árbol tampoco me debería suponer. Bueno, te vas a poner un árbol por aquí, te va a dar más contagio. Es que creo que no me voy a notar. Salvando a 4. Tienes más 1 a 3, corren 2 a 5. Venga, vamos a intentar, venga, el caracol, ¿vale? Chispón. Vale, pues lo he dicho. Más 1 a salvar. 7 a 3 a 3 es. Más 1 a 6. Igual, ¿queréis que cambie de cámara mejor para verlo o queréis que está. Voy a cambiar mejor, yo creo, ¿no? Sí, pues a lo que gira. 7 a 3 a 3 es. Fallan 2. A 3 es. Entran los 5 de Ren 2, daño 8. Salvo 2. Pues entran, son daño 2 y están entrando 3 y heridas. Pues salvo otras 2. Vale, entran 4, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora los bichos serían 8 ataques. Lo mismo, 3 estrellas, Ren 2, daño 2. Fallamos 2. A 3 estrellas. Fallan 3, entran 3, derrendo el daño 2. Entran 3, bueno. Otras 6 heridas. ¿Cuántas heridas tenía? 10. Vale. Muere mejor. Pues por una. ¡Wow! Se ha quedado ahí. Lleva el pobre hombre. Uf, no están salvando muy bien aquí los amigos. Este que se va para casa. Uy, no me acuerdo que tenía los libratos, tío. ¿Dónde están? Ah, que están en el primer rápido. Sí, están en Terry. No me acuerdo ya, tío. Le toca a ti, ¿no? Sí. Por los plagueveres. Bueno, los árboles sí que son decorativos. Se entiende. Eso es. Hay que pillar a dos como los tuyos para hacer. Sí, los de póker se sirven para eso. Ah. Vale, pues bueno, son 3-6 plague beaters, que serían 7 con el campeón. Uh-huh. 4 estreses. Le pongo un contador de plaga. Sí, y le doy 3.
Tiene treses, dos a salvar. Dos a treses. Entran las dos. Y a seises, vamos a comprobar, creo que están ahí en... dentro del objetivo, vamos a verlo ahora. Qué bueno. A ver, aquí lo veo. Ah, no, bueno, es completamente a 12. Vale, pues esto hay que medirlo. Vale, a 12. Ahora busca el centro ahí. No, es fácil. Bueno, aquí serían 12. En el centro, aquí aproximadamente. Yo creo que los pierdo a la mente, ¿no? Sí. Vale, pues, habían entrado dos, ¿verdad? Dos, sí. Vale, pues se comen las dos igualmente. Si me puedes hacer un marcador, por favor. Sí, estamos. Aquí vas de campeón. Es que eso es distinto, tío. Bueno, pues este, tiene razón. Ese es el líder. Vale, pues esperas tú, pinche guay. Me queda que el dragón, creo, ¿no? Vale, pues son... Ahí van, 4 a... ¿Dónde están los objetivos? No, mates a la patata. No, ¿cuántas ideas tienes? Bueno, me quedan 7. No, para mí no. Sí. Si van a estar los dos, igual sí, pero... 4 a 3 estreses. 3. Tenemos una herida, no sé si contar para el 3. ¡Ah, es verdad! Pues a 2 es. Pues mira... pues ha sido... definitivo. 3 de rend, 2 daño, 2. A 6 es... Vaya. 6 heridas. A 5. Pues salvaría 2 y te devuelvo una. Vale, una 6 es... que me la como. Y ahí ya 5 días de aquí. Si lo tengo de 5, si no encontramos, me lo como. Ahí. Espera, yo qué he hecho. ¿Y cuánto le queda? Que espera, que he movido aquí el lado raro. O sea, eran. ¿Cuánto habíamos dicho que eran? 4. Sí, no, ahora, me has hecho, ahora me has hecho 4. Sí. Pero eran las 3. ¿Cuántas le quedaban, chicos? Vosotros que lo igual lo estáis viendo. Que es que... Sí, ¿sabéis? ¿Os dais cuenta de cuántas tenía? Yo creo que tenía 10 y le metí 4, ¿puede ser? No sé, es que no me acuerdo, tío. 4 le he entrado. Sí. Entonces yo creo que tenía 11, ¿no? 10 o 11, no lo sé. Si alguien me ha dicho que esté atento, que haya estado atento y se dé cuenta. Bueno, así como ahí delay en la señal. Venga, pegamos por el otro, que no va a morir, coño. Me quedan 3, yo creo. ¿El día en cuántas 3? Sí. Con las 11. Hostia, pues porque tuve mano con Calarzai, ¿eh? Si no. Igual te le hacía. Sí, iba 11. Bien. Ah, no, espera. No hemos contado el menos 1 y el ser impactado. Pues un impactado. Ah, claro, que no tenías nada ahí. Sí, con Karazai nada porque lo anulaba, pero nosotros no me he fijado la tirada. Yo creo que ha habido en 3, pero claro. ¿Qué hacemos? ¿Vuelves a tirar y ya está? Venga, lo hacemos otra vez. Vamos a hacer otra vez, gente, porque sí, nos hemos despistado. Le vuelvo una herida. 4 quedaría. Vale, pues serían. 4 a 4 doses, ¿vale? Vamos a repetirla. Pues entran 3. Ahí va a ser feo, tengo que tratar nada. Entran 3. Las 3. Y esto es a 6, ¿no? Sí, correcto. Pues igual que antes. 6 heridas a 5. Salvas 2 y queda totalmente igual. Pues bueno, con salvar 2 lo firmo, casi. Bueno, mira, no. Ahora salva 3 y con 3 6 es. Vale, pues se pone en... O sea, claro, ¿ves? Es que antes he ido a hacer como que el dado tenía 200 caras. Sería, claro. Sería 3 heridas más, 12... ¿Cuántas les quedan ahora? 4 le quedarían. Vale. Tienes que tirar 3 a Warth, que han sido 3 6. Vale. Voy a tirarlas aquí. Pues se comen las 3. 7, se queda temblando. Y ahora le queda el último perfil. 4 a 4 doses por el más 1 nariz del hechizo y el menos 1 ha sido impactado del rasgo de la inmundicia. 4 doses. Entran 3. Entran. Los 6 es un REN 4. Claro. Lo mismo, REN 2. REN 2 dañados, igual, sí. Cojones. Entran no, 6 heridas. Bien. ¿Cuántas le quedan? ¿4? 4, sí. Venga, tienes que sacar los 5. Está fácil que se muera, de media se muere. Ya, bueno, de media. Ya, bueno. Se murió justo. Justo, justo se ha muerto. Justo se ha muerto. Pues te devuelve una mortal. Correcto, a 6 es. Y se muere. Una mortal a 6 es. Que se la come. Y si queda, que tiene 8 heridas. 8 heridas de 9 que tiene. Pues yo creo que final del turno, ¿no? Ay.
Vale, final del turno. Vamos a mirar los puntos. Haría lo de las plagas, lo único ahora. Le sería. Ah, sí, las mortales. Ah, bueno, las de combate subiría aquí uno. Correcto. Daría 2 a 4 más una mortal. Uh-huh. Una mortal. Una mortal. A 6 sí. Es. Nada, se la come. Tendría 3. Y aquí tiraría 2 dados a 4 más. Sí. Quitaría una mortal también. Una mortal. Justo para morirse, tío. A 6 es. ¡Oh! ¡Modo Dios! La última marisa. ¡Modo Dios! Y. Carcel no tenía. Ah, no, no pegaste Carcel. Ah, no, pero al inicio de combate no daba una chapa también. No, es al final. Ah, vale, vale. Pues yo me llevo. Vamos a ver los objetivos. Tengo mi objetivo. Este no lo he capturado. Este sí. O sea, tengo uno. Y dos, tres. Y este 5, 6, 7 también. Es el tuyo. O sea, 4, 6, 7 y la táctica 9. Vale, 9 puntos que vamos y a poner. Matar un monstruo. Ah, y matar un monstruo. 10 puntos. Vamos a ponerlo aquí ahora. ¿Me cuentas los puntos de contagio y te los pongo ya? Sí, yo tendría. Ganaría 3 y uno por cada árbol, 5. Como tienes en mi zona, pues. Pues eso, 5. 5 puntos de contagio. Bueno. Pondría el árbol antes de los puntos de contagio. Correcto. Y que serían 6. 6, correcto. Como no se ha muerto el dragón, sino. No tengo para invocar. Vale. Ahí está. Vale. Vamos a la cámara para darle un poquito de. Bueno, cambiar un poquito los planos. 6. ¿La táctica cuál elegiste? Voy a elegir matarte un monstruo. Sí, claro. ¿Qué será? Pues este. Tenía pinta. ¿Y hace una de hechizo también? Se va a curar esta. Vale. Le hago 10, se curan de 3, 2. Bueno, se quedará con 8 heridas, ¿no? Sí, y voy a hacer lo del foco, ¿vale? La fecundidad. Bueno, tiras tu actuación. Sí, mi acción heroica va a ser un CP para Krondis, a 4. Bueno, igual tiro mejor aquí, lo veis mejor. Ha salido. Ahí está el 4. Vamos a poner la chapita. Si la encontramos, las maravillosas chapitas de nuestro amigo y vecino. Aquí, bueno, aquí tenía el chequeado y se acabó en uno orbitado. Ah, es verdad. Desde, devuelve una cosa. Vale, pues el foco de la fecundidad, como tengo en la rueda, bueno, es una rueda que no sirve de nada, ¿no? Porque está en la 14 toda la patata. Uh-huh. Pues se cura un de 3 la patata, una, y el caracol, pues otro de 3. 3. Bueno, yo te he puesto el árbol, lo que no sé de fijo si en combate puedo hacerlo, voy a mirarlo. La verdad, mucho más cómodo grabar así, eso, que andar con la cámara para aquí y ponerte para atrás. ¿Eh? Vale. Eso por un lado. Luego, magia. Potaje. Va a lanzar su propio hechizo, ¿vale? Esta es la habilidad suya, es que puede repetir el casteo de este hechizo, y es que tiro 7 dados, si entra, y por cada 5 más elijo una unidad y le hace 3 mortales. ¡Hostia! ¿A qué distancia? En toda la mesa. Bueno, que lo vea. O sea, su puta madre. Tira de hechizo, pues 11 y 1, 12. 11 y 1, 12. No te la podéis pasar porque el más 3 solamente es para castear. Así que, mira, como con papas. Pues a comer. Nunca mejor hecho. Pues venga, 7 dados a 5 más, que son 2. Te pregunta por ahí qué tal el tráfico hasta Andorra. Sí. Eso era fluido, mucho, ¿no? Fluido. Vale, pues son 2 unidades, pues te voy a hacer 3 mortales aquí y 3 mortales aquí. Es directo, ¿no? Sí. Vale, voy a tirar las 3 del. De que solamente queda una herida. Mira que va a morir, ¿eh? Pues muere un poco y allí otras 3 que son 3 heridas que también se come. 3 y 3, 6. Oh yeah. Motherfucker. Si puedes pasar el. Eso. Ay, que se me cae. Malditos perros empatan la 4. Como toda la patata. Vale. Y el otro hechizo va a ser el Light with Refresh Run, ¿vale? Refresh Run. Intentar curarme.
Pues un 6 y uno 7. Vale. Ahora por necesidades de guión tengo un más 3. Vamos a tirar aquí a dispersar. Pues 3 y 3, 6. Y el 3 que me hacía falta. Claro. Entra el hechizo. Pues entra en la Ice Beast Plus 1. Es Frank Humor's Narrative. Que exactamente me suena que se ponía 6 y movía 8 o algo así. Vamos a comprobarlo para hacer las cosas bien. Porque hacía mucho que no lo juego. Yo creo que aquí puedes poner, por ejemplo. Emily Life First Run. Vale, se pone a 6, como bien he dicho, y vuelve a 8. Ya me loco, pero creo que van a quedar dos dragones contra. Sí. Contra un infierno de demonios. ¿Eh? Vale, y esto eliges una unidad, ¿no? Sí, tal, tal, tal. Por no hacerlo mal. Vale, pues venga. A poner y voy a curar y curar, ¿vale? Voy a curar dos veces a la patata. Uh-huh. Sí, pero cuando lanzas el Emerald, lanza nada más, o sea, cura nada más salir. Sí, claro. Y luego después, al moverse después. Le curaría al salir a la patata. Uh-huh. Un de 3. 3. ¡Dios, chaval! Aquí no ha pasado nada. A 4. Y vale. Y luego se mueve al final de fase de héroe, ¿no? Será. Sí, vale. Hácelo ya acabado. Que lo y que vence más al final. Le curo otro de 3. Pues dos. Va a dos heridas nada más. Vuelve. Aquí no pasa nada, ¿eh? Vuelve a su. Joder, al flujo. Al flujo y el reflujo. Vale. No está la roto nada, ¿no? Norgol. Estos van a. Vale, movimiento. Venga. Esto motivo más uno de 6. Vale. Y al final del movimiento entran mis primos, ¿vale? Los dobletes. Ah, es verdad, sí. No querrás meterlos en mi territorio, ¿verdad? Captura con objetivo, y ¿verdad? Y queda 9 tuyo. Sí. No creo que se aguantar los bletes, pero tampoco va a pasar nada. Cargo de acron, cojones. ¿Aquí quieres o para acá? Tienes aquí el objetivo, míralo. Sí, pero tienes la 3 de escenografía. Ah, amigo de los niños. No, pero mira, aquí lo pillas, tío. A 3 de escena. ¿Qué hago yo ahí? No, es que claro, es que la espera. Ya la que es un problema. Más brillante la. Vamos a ahí, para que no estés solo en esto. Vale. ¿Qué tal se portan? A ver, Fra está descubriendo hoy por qué existen los Twitch tabs de esos, que es monje. Yo quiero enseñar este nurlete. Sí, este nurlete a cámara. Sí, aquí, ahí lo tienes, esa. Mira, chicos. Ah, espera, que los objetivos no se ve. Tiene un palo con caca. Es asqueroso. Es que contentabas. Es asquerosísimo, tío. El palo con caca. Y no, monje, no estoy utilizando un Twitch, un Switch Tab de esos, estoy haciendo a mano en el ordenador, porque tengo que editar texto y cuando cacharros no puedo editar texto, que yo sepa. Sí, bien. Toma, tu cara. Maldita sea. Pero tengo ahora que me fijo ahí un trozo de la metida en el objetivo. No cuenta, ¿no? No, para rascarse el culo, no. Vale. Disparo no hay, porque esta inmundicia no dispara, me suena. Es así, es como una inmundicia, pero. Peste. No sabe exactamente. Vamos a cargar. Que no se diga. No, sí, el problema no es cambiar de escena a mano. Sí, el cacharro, así como te crees que lo hace mentalmente, también tienes que apretar los botones. Y es, sí, mira, y cambiar de escena. Ya está, ¿ves? Y sigue un momento. Sí, pero hermano, es ese, pero es que tengo que editar el texto. Está cargado el Rotigur, ¿vale? Uh-huh. Un 6. La carga del amor. ¿Te vas para defensivo? Espera. Vamos a parar esto para acá, para que no. Bueno, al final fase de movimiento, esto gana un contador, ¿vale? ¿En qué problema? Que al final fase de movimiento gana un contador de los de contagio. Ah, ok. Te tengo un punto de contagio, ¿verdad? No, no, de los tuyos. Esta tiene, en vez de uno, tiene. Ah, dos. Vale, ok. De veneno. Sí, vamos, vale, como. Perfecto. Vale. Habilidades de monstruo. Bueno, espérate. Porque te lo dije en broma. Pero. Lo puedo hacer igualmente. ¿Sí? El disparo defensivo. Ah, vale. Por estar a menos de 9, pero. Un CP para hacerte de media mejor 2 o 3 mortales, que va a ser una. Nah, no merece la pena. Pero hacer una herida o 2 como mucho. No me preocupes. Nada, vamos para adelante. Pobre, al final se recarga habilidad de monstruo. Venga. Te voy a hacer
La suya. A dos o más, cuatro mortales. Qué heavy. Pues cuatro mortales. Cuatro mortales. Sí, las puedo negar. Que niego una, entran tres. Tenía seis. Pues se muere este. Entran tres, ¿no? Sí, sí. Pues se muere justo. Y explota. Y explota. Tiro ahora 10 dados, como es la ronda 2, a 2 más. Vale, 10 dadetes, 4, 6, 8 y 10. Vamos a ver si por aquí sale. Pues dos mortales, tío. Dos mortales, ¿y esto es lo que se supone? O sea, ¿cuál es lo que no se puede salvar de guard, decían? Cuando tú niegas una herida con la guard. Por ejemplo, este tiene una habilidad que al hacer la salvaguarda puede devolver mortales. Si es el caso, es hasta que no se puede negar. Como Archaon, como Nagash. Tú sí la puedes negar. Vale, pues me salvo las dos, bueno, y espera. Te devuelvo una. Sí, porque ha sido por morir, no ha sido por salvaguarda. Vale. Salvo las dos y te devuelvo una. Vale, pues yo esa no la puedo negar, por ejemplo. Buen apunte, chicos, que no me he dado cuenta yo de eso. Ahí está. Vale, pues tu habilidad de monstruo. Monstruo. Venga. Monstruos. Chais, man. Pues empiezas tú primero. Sí, ya lo he hecho. Esta es la habilidad de monstruo, la de las cuatro mortales. Ah, coño, es verdad, vale. Que es la suya propia. Pues mi habilidad de monstruo. The Agger. Que te puedes tirar commands, ¿vale? Vale. Entra. Pues no se tira commands. Vale. Pues vamos a pegar con ella. Apilaría 3. Ahí. Y te va a pegar con todo ahí. ¿Cuándo es objetivo? No, decir, ¿vale? Vale, pues te pega con el palo, que son 5 ataques. A 3 estreses. Vale, me gasto el command que tengo, ¿vale? Para ir a. O sea, para tener más una salva, para ir a 2. Vale. A 3 es. Daría a 3. Y a 3 es. Las 3. Menos 1, daño 3. Vale, 3 a 2 es. Inesperado, salvo las 3. Bueno, sería 3. Ah, 3 es, perdón. Vamos igual. Pues igualmente, sí. Luego la mano pocha sería un de 3. Que son 3. Bueno. Y esto es a 3 es 2 es, menos 2, daño 2. A 3 es. Y a 2 es. Pues 2. De menos 2, daño 2. De menos 2. 2 a 4 es. Entra una, son dos heridas, a seis es. Pues dos heridas. Le pondría ahora en tres heridas. Y los 15 ataques de nubletes, ¿vale? Uh-huh. Ay, no me he fijado si han salido algún 6 para empastar, gracias por eso. No, salen dos. 15 ataques a 5. Vale, aquí salen. Pues serían. Te impactaría 7. Y 4 de enfermedad. Vale, 6. 6 de enfermedad. Y a 5. Pues mira, también, joder. De 7, 5 te entran en trabajo. 5. 5 a lo que salves. No tiene res, ¿no? Sí. Pues a 2 es. Pues entra a 1, a 6 es. Que se la come. Iría 4 días. 4 días. 4 días y 6 de enfermedad. Y tiene 6 de enfermedad. Sí. Ay, al final la fase de combate no ha ganado otra chapa. Sí. Ahora va a tener 7. Vale. Pues me toca pegar a mí un poco. Vamos a pegar con el dragóncido. ¿Plagre merece la pena pegarles? No, vamos a pegar la palda, ¿vale? Ahora como la ha cargado, es R1, daño 1. Son 4. 3 estreses, digo que veis. 3 estreses, R1, daño 1. Entran los 4. A 3 es. Entran 3. R1, daño 1. ¿Quién era, perdona? Al papa, al Rótico. A 5. Salvo una. Y a 5, pues salvo otra y te devuelvo una mortal. Vale, una mortal que no la puedo negar. Pues tenía que todo lo que debería, no pienso. Si encontramos 5, ay, 5 rigas. Y ahora, 4 ¿no? A 3 estreses, rendo 2 daño 2. Entran 3, a 3 es. 2, no, 1 de rendo 2 daño 2. 6 es. Nada. 5, pues salvo otra. Otra vez está. Y te quedan a pegar los Plague Mirrors. Sí, bueno. Esto es un poco más anecdótico, pero bueno. Uh-huh. Sí.
con la lengua, ¿no? 3, 5 y el campeón 6. Pues a 4. Está pegando ahora ahí. Vale. Te pondría el otro de enfermedad y serían 3 a salvar. 3 a salvar, 3 a 2 es. Salgo las 3. Pues ya me puedo tirar directamente las mortales, ¿no? Sí, serían 7 a 4. Venga. En uno. Está ahí, ahí, ¿eh? Uno del público. ¡Uy! Menudo pedo. 2 mortales. 2 al 6. Este niega una, pues se queda con 6 heridas. Y una chapita. Y ya está. Final del turno. Vamos a ver los objetivos. ¿Cómo están? Vale, pues tienes capturado el mío. Tienes capturado todos ahora, ¿no? Sí. No, este no, ¿no? Porque tú tienes. Tenemos capturado los dos. Ah, es verdad, sí, sí. Yo tengo allá Krondis. Vale, tienes captura entonces. 4, 2, 7. Matarte un monstruo 8. Y hacer la táctica 10. Tienes 4 y una 5. Y 2, 7. La táctica 2, 8, 9. Y matar al monstruo 10. Sí, correcto. Y lo único, lo de matar al monstruo, de haberlo hecho con monstruo, pero lo he hecho con magia. Lo que no me acuerdo. Esa melee cuando te puntúa, esto es táctica. Y habilidad, sí, ¿no? Matarlo en combate. O sea, esa habilidad y. Habilidad no recuerdo. A combate seguro. Vale, ahí. Sí, como con magia no solo. Pues matar ahora no caigo. Yo creo que. Creo pues, que dice attacks, creo, ¿eh? O puede ser que también ponga abilities, no me acuerdo. Que lo pongan por echar, es un punto más, un punto menos. Vale, pues. Buena remontada, Josu. Estamos ahora empatados. Cuando empezaría la ronda 2, vamos a tirar iniciativa aquí. Creo que lo llevas tú. He sacado un 1, gente. ¡No! ¡Oh! A ver. ¡Hostia, chaval! ¡Puta mierda! ¡Puto! ¡Hostias! Tenías ahí la mira en los labios, ¿eh? Vale, pues. Bueno, esto se va de aquí. Tenemos 2 CPs. Vamos a hacer acción heroica. Tengo todavía lo de correr y cargar. ¡Mierda! Puta guarnición, ¿para qué la pongo ahí? Claro, porque ahora no puedo con este ir a ningún lado sexual. Bueno, puedo ir aquí, cagar aquí. Un regate raro ahí. Hombre, matar esto y llevarte mi punto, que son 4 puntos, tampoco ya, también, no es moco de pavo tampoco. También, ¿sabes? Eso como mala acción. Bueno, vamos a empezar primero por la acción heroica. La acción heroica va a ser un CP a 4 para. Bueno, CP 4. Sí, un CP 4, venga. Para Karazai, a 4 más. Entra, ese CP para Karazai es Loki Air. ¿Vale? Bueno, yo voy a intentar curar a mi prima. Sí. 6, se cura, un de 3. Una. Una herida. Vale. Y. Táctica. ¿Cuántas heridas tiene Rotibus? Tiene 20, le quedan 17. Es muy de flipado pensar que voy a matarlo, ¿eh? Muy de fumado. Un poco de flipado, sí. Sí, es un poco de fumadeta. Pero yo fumo mucho. Matar. Los norgletes no son battle line, ¿verdad? No. Vale. Ten cuidado que se escucha el micro, ¿eh? Te digo porque va a un sitio íntimo. Recuerda que los escuchamos todo. Vale, vamos a esperar a que venga Josu para ver la táctica que hacemos, situación heroica y ese sonido acuoso, como un oso. Pues no sé. Es que matarle, hacer broker ranks para matar una línea de esas me parece una mierda. Coño, agresiva expansion, se controla los objetivos, pero. Sí, puedo hacerla, vale. Se mueven 12. Bueno, estos son coras del sí. Directo. Luego, cuando edites. Sí, cuando edites. Venga, un día entra aquí Fenris. Sal, Fenris, sal, sal. Cariño, ya te he tirado una regla ya con la cola. Ah, venga. Sí, empuja, coge por el collar y se venga, fuera, muy bien, muy bien. Es que ha entrado el perro. Yo estoy yendo a despedir. Vale, vamos a. La táctica va a ser agresiva expansion, ¿vale? La de capturar dos objetivos que no estén totalmente en mi territorio. Ah, espera, no. Porque esa me obligaría. Ah, joder. No, pues esa no. Esa no. A regresiva expansion no me gusta. Broken Ranks me obliga a dejar a Karazai, tampoco quiero. Monstruos Takeover ya la he hecho. La de matar un monstruo me parece un poco fumón por mi parte.
Más que nada porque Karazhan no puede llegar. Si Karazhan pudiese llegar, me atrevería. ¿Qué más queda? Ah, bueno, tener dos unidades en tu territorio, ¿vale? Esa era, vamos a poner el mapa para ver si podría. Vale, ahí estaría. Sí, venga, vamos a hacer esa, ¿vale? Sevilla Spearhead, creo que es, de meter dos unidades en tu territorio. Sí. Creo que sí. Vale. Pues esa, táctica, ¿vale? Vamos a quitar la misión. Y fase de héroe. El hechizo para Krondis. Lo mismo, el de su Warscroll. 6 y 3, 9, entra justo. ¿Qué vamos a pasar? Pues 11. Ostras, y 1, 12. Qué cabrón, tío. Eso no se hace lo mismo. Y el siguiente hechizo. ¿Un escudo místico o...? No, el de más 1 área, ¿vale? El estilo celestial. 10 y 3, 13. Pues vale, pues. Más uno a 10. ¿Dónde estaba la chapa de...? Igual se fue con el dragón antes por ahí, ¿ves? Me está quitando más fichas para que no pueda ponerme pufos. Ahí tenemos el más... Esa es, el más uno chiquant. Así mismo. Vale. Pues fase de terminado, pero fase de movimiento. Si me haces el favor, retirar a este hombre que mueve 12. Eso es. Igual estos pichis hacen un redeploy. Ah, vale. Y así, joder, es un poco confuso lo de... Sí, espera, vamos a quitarlo de la misión. ¿Qué son los objetivos? No, era por ver... Claro, aquí como parece como que queda ahí mucha mesa. Ya, sí. Sí, tengo que cortar el tapete. Vale, pues iban a dar un redeploy por Escocia. De dos, bueno. Bueno, mejor de uno. Pues, pongo otros más o menos detrás de Karazhan, a 9 de los Plagueverdes. Por detrás, que si no aquí no pillan. Aquí está quedando a menos de 9. Eso es. Ah, coño, me queda mover a este. Pues obviamente voy a recuperar mi objetivo, ¿vale? Como mueve 14, pues mira, así a ojo. Aquí a 3 de estos. Y yo creo que ya está. Así que fase de disparo. Si no puedes parar porque ha corrido, vamos a disparar con Krondis primero a los nurgletes. Bueno. A ver, va a hacer un de 3 mortales. Que son 2 mortales. Me salvan una. ¿Cuántas serías? ¿Tienen 3 cada peona? 4 o 5. Hostia, no jodas. Vale. El disco. Al final de la fase de moral se curan todas. Vale, vamos a hacer... 4 heridas, tío. 4 heridas. Vamos a hacer el disparo de Karazhan. Con mucho pacientes inmortales aquí no va a hacer nada. No sé si llegará a esta unidad. Es a 18. Bueno, de hecho no sé ni si la ve. ¿Puedes confirmar tú si la ve? Igual, yo creo que no. Yo creo que no. Hombre, si ve desde cualquier punto a cualquier punto, pues sí lo va a ver. Porque teniendo sala y subida, pues... Lo que tú digas, yo sí, ¿tú lo ves bien o te parece un poco ajustado? Si lo ves, no, es que no estoy en tu lado y no sé cómo... ¿Cómo es? Cómo se ve. Ya, es que igual no debería de verle, ¿no crees? La 18, ¿llego a la patata? ¿Llego a la patata? No creo que llegues. No. Claro, es que no quiero disparar a estos... Bueno, que venga, sí, a eso, ya toma por culo. Bueno, si llegas. ¿Sí llega? Sí. Ah, se va a curar a los plagueviles, ven, dame un consejo. Vale. Ahí va, pues 1 de 3. Que son 2. Pues una herida. Vale, pues una herida. Ahora las cargas. Vamos a cargar con Krondis primero, ¿vale? Es una carga de 3. Vale, llega. Así recuperamos el objetivo. Y una. La carga de Karazhan, pues era. ¿De 5? Sí, claro, con el fluido de 2. Ah, es verdad, claro. Pues mira. Fillo de puta. Fillo de puta. Acciones monstruosas. Este señor. A 2 más 1 de 3 mortales. Entra. 1 de 3. 3 mortales. Dos más. Y el otro señor que no puede utilizar habilidades de mando, ¿vale? Que también entra. Así que empieza la fase de combate.
Esto no pegará ni 6, me imagino, ¿no? 5 ataques cada uno, a 5-5. 5 ataques cada uno, a 5-5. Lo único que son 15 ataques, son 2-3 chapas de media. No es falta. Vale, pues vamos a empezar visualmente con este buen hombre y se gasta su command para tener más uno a impactar, ¿vale? Más uno al hit. Bueno, te acuerdas de ponerla porque solo va a ser ahora. Vale. Eran 6 ataques a 2 estoses por el command. Entran. 5 de Ren 3 daño 3. O sea, 15 heridas. Adiós, amigos. No, pero no me tengo ningún. Pero como no, si tienes hasta el ataque de cola y tal. Ya, pero bueno. Ah, es verdad. De hecho, es verdad. Espera. No, si mata a la vez. No, al apelarme para contar más cola a cola, porque son a 3 pulgadas. ¿Dónde está la chivata, tío? Para contarlo. Vale, bueno. Aquí salgo al menos de 15. Salvo 7, o sea, serían 8 heridas. Vale, son más o menos. Y ya los quitamos luego al final. Bien. Este de aquí no. O sea, sería estas dos pies de delante. Y este, o sea. O sea, que es tres, un ataque por cada 5, 6, tío 3. 7, 8, 9 y 10. Sí, 10 ataques. Mira si he contado bien. Sería esto. Esto, vale. Serían 4, 10, sí. Vale. ¿Cuántas heridas? Esto salvo bien y han entrado 8 nada más. Ostras. Vale. Tenía una tirada de. Las 10 de la cola a 2 estreses. 8 y 10. 2, 4, 6, 8. A 2 estreses, Ren 2 daño 2. Fallan 2. A 3 es. Falla 1, pues son 2, 4, 6, 7. O sea, 14 heridas. Por 6, pues ya en otras 8. Otras 8. O sea, van 16 de 20. 16. ¿Cuántas tienen en total? Ah, no, eran 20, tío. Es un 40. Sí. Ah, a mí me comando por ejemplo. No, pues si se van de morir también. No más, lo que parió, chaval. Tampoco, por favor. Ya verás todas las que te hacen ellos a ti. Ya. Y, va a ser escándalo. Y por último, las garras 4 2 estreses. Ay, coño, y quiero ver si come miniaturas. Falla una. No, creo que ay, no, eran los dragones, tío, que si comían miniaturas, es verdad. Entran 2. Yo creo que hay una cosa también que he hecho mal. 2 de. Ren 2 daño 2 también. 4 a 5. Hostia, tampoco me acordé que tienes menos un ataque. Ah, pero no ha afectado, vale. La patata, ¿cómo murió? Lo mataron los dragones, ¿verdad? Los pequeños. ¿O cómo sí fue? Sí. Vale, pero este cuando has pedido unidades va acumulando buffos. Joder, no me acordaba, tío. ¿Cuántas han entrado entonces? Dos más con eso. O sea, en total, ¿cuántas llevas? 18. Te hice el último ataque ya, ¿verdad? ¿Eh? Te hice ya el último perfil, ¿no? De 4 ataques, ¿no? Me vale. He hecho 3 tipos de ataque más. Sí, correcto. Vale, no, los que comen mini son los pequeños. Vale, pues venga, poder Lurlete. Venga. Pues tendría bastante, ¿no? Pues son, al final son 40 heridas que no pegan, entonces. Y es algo muy bien. Sí, no, no me te quieran quitar las minis, ¿no? Sí, sí, ahora. Ah, pues, hostia. Pues eso ahí, ¿vale? Si en 18, pues son 9. Hostia. 7. O sea que no te quito el objetivo, chaval. En tu cara. Te sigues más daño. No, en tu cara. 9 nada más, mariconazo. Vale, y es que creo que he hecho una cosa mal. ¿Cuál? Que a la hora de contar los puntos de contagio, sí. No sé si al tener yo unidad en tu lado y tú no haber tenido, también me ha dado un punto más. No, pero eso. ¿Sabes? Eso es al inicio de fase de cuando se cuenta, ¿no? Ya, por eso, me estoy hablando del turno 1, que luego lo miro, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? No, el turno 1 lo hiciste bien. Donde va a contar es ahora en la ronda 2. Que si siguen estos vivos. Ganas 3 puntos adicionales. Sí, pero bueno, luego lo miro. Sí.
Son 3 por cada territorio, que serían 4 si no hubiera nadie en ese territorio. Exacto, pero no sé si el de porque no haya nadie en ese territorio, me lo da aunque no haya mío, ¿sabes? Me daría el 1, ese, porque tú tampoco tenías. Aunque no haya nadie tuyo. Sí, tú en un... tú te da... No, tú tienes que tener alguna mini mi territorio para tener puntos, ¿eso dices? Eso sí, pero luego aparte me da uno más si tú no tienes en mi territorio, que eso no lo he hecho porque tú tenías. Correcto. Pero no sé si porque tú no tengas en tu territorio me da también el 1. Que antes sí lo daba y ahora me ha querido... No, el conteo de primera ronda está bien hecho, fijo. Hacías 4 puntos de territorio y 2 a los árboles, 6. Porque aquí no tenías nada y allí no tenía nada. Entra los roletes. Tómalo. Pues 3 de veneno. ¿3 de veneno? Veneno. Vale, voy a... ¿Y 2 más? Te pongo esto mismo, ¿vale? 3. Bueno, este no, que va a dar lugar a compulsión. 3 sería esto. Y ninguna salvar. Ninguna salvar, vale. Pues te devuelvo el combate con Krondis. Que Krondis es un poquito menos ataques. Serán 4 a 3 es 2. Fallan 2. Entran las 2. De Ren 2, daño 3. Daño. Contra un 6. Contra un 6. Ahora serían 1, 4 y otro. Ahora serían 3 a 3 estreses. Entran los 3. No entra ninguno. Y 3 de la cola, por las miniaturas que había, a 3 estreses también. Joder. Entra 1. Entra. Ren 2, daño 2. Bueno, ya no se muere el mismo. Pues tampoco vale, porque al final de la fase sí, de chequeo se cura entero. Correcto. Y ya está, ¿no? El turno, ¿no? No, chaval. Ay, coño, los plagabéis ahí, perdón. Te voy a dar por denear aquí. Ah, parece que iba a ser más rápido en el turno 1, ¿no? A ver, es un poco... Ahora esto es más... Sí. Fangoso. Tres, seis, siete y el campeón 8. A 4. Te pongo 4 venenos en tu culo. Te los pongo además. Tómalo. Toma en tu cara. Es que no se ve. Y a 3 es. ¡Toma! Que te giro todas. 5. Chaval. 5 a salvar. 5 a 3 es... Tómalo. ¡Me cago en la puta! ¡Le entra en contra! ¡Tómalo, hombre! Espera, no. Y a 6 es. Ah, que estaba en objetivo, ¿verdad? Creo que sí. Que está justo ahí en el mundongón. Sí. Y a 6 es. ¡Ole! ¡Lo sabía! La vi psicópata, chaval. Ahora sí, ¿no? Sí, lógicamente aquí vamos a gastar un CP para no chequear. Correcto, te quedarías con 0. Recuerda que no generas CPs ahora. Ya. Bueno, sí, porque mi rueda de la... Lo que hace en la rueda ahora este turno es que tiro un dado por la ronda que estemos. O sea, 2 dados, pero está en ronda 2 y a 4 más recibo un CP. Maldito opresor. Se llama el florecimiento. Florecimiento, me gustan mucho las florecillas. Vale, pues, ¿qué puntuamos? A ver, objetivos. A ver, lo primero, te hago los puntos de contagio. Aquí subiría uno más, iría a 5. A 4, una mortal. Pues 3 mortales. ¿3 mortales? Sí. 3 a 6 es... No. Entre las 3. Pues iría 5 heridas. Y aquí ahí sí. Lo mismo. Aquí 3. Ah, iría de 3 a 4. Uh-huh. Y... Pues serían 3, 4 mortales. 4 heces. Entran 3. Bajo la 1. Hijo de 3 heridas. ¿Los bichos estos que tienen 18 heridas? Esto sí. No, se me mata. No. Ya te tengo donde quería. Maldito... Cabrón, opresor. Vale, cumplo la táctica y tengo. Recupero mi objetivo, sería un punto y ya está. Qué mierda de turno, tío. O sea que solo hago. Solo hago 3 puntos. Tienes que haber visto sus ojillos de desilusión. Ahora 20 puntos por ahí. Hago 3 puntos. Nos ponemos con 13 puntos. Cuando empieza el turno para ellos. ¿Tú generas ahora un punto por la rueda?
No, tiro dos un dado, pero igual a la ronda que estemos. ¿Sí? Y eso los genero. Venga, tiro dos a cuatro más. Genero uno. Vale, o sea que tú ahora tienes un CPM, ¿no? Sí. Y bueno, mi acción de héroe va a ser que a dos o más que esta genere, ¿vale? Sí. Que lo genera. Muy bien, un punto para la papa, ronda los turnos 2, 3, 3, 7, 10. Ah, ¿cuántos de contagio? ¿Cuántos tienes aquí? Tienes 3 por tener en tu territorio. Tengo 3. 3 árboles, 6. 6. Y otros 3 aquí, 9. ¿Y otros 3? ¿Es tan territorio? Sí, ¿no? O sea, creo, vamos a verlo ahora. Creo que estaban en. No, igual no. ¿No están? Ah, vale, vale, están mirando abajo, es verdad, vale. Pero entonces tienes 6 puntos. 6 puntos, sí. 6 puntos. Y 6 de antes, 12. Correcto. Está para invocar una gran inmunidad, ¿no? No, para invocar un gaitero. Una sidra. Vale. Misión, voy a elegir la de 2 puntos que no estén en mi zona, ¿vale? Yo creo. A ver, bueno, me haría falta. Sí. Ver los objetivos, a ver cómo está el tema. Por supuesto. Mira, voy a ir a, iré con esta además. Mueve 4. Ah, coño, acción heroica, yo no la he dicho, perdona. ¿Y táctica la has dicho? No, todavía no tengo. Vale, acción heroica, vamos a elegir un CP para Karazai. A 4, que le entra. No se entra siempre, pero es un poco. Siempre, tío, está burladísimo. Es un puto dueño de los CPs, tío. O sea, no es de esa, pero bueno, se entiende. Vale, yo de misión voy a elegir la que te había dicho, la de coger dos que no estén en mi zona, ¿vale? Correcto. Y vamos allá, let's go. Más cronas de inicio. Hago el foco, ¿vale? A 14 Wemes, perdona, de 3. Perdona, al inicio que se me iba, ¿vale? Bueno, es el momento todavía. Voy a intentar hacer un rally aquí, total, nada que perder. Tengo 3 comas, ¿vale? Voy a hacer un rally, tiro un dado y con un sismo con un dragón. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No quiero. ¿Te imaginas? ¡Uy! He visto el sismo por ahí bailar, pero no. Vamos a quitarle el sismo. ¿Qué tenés? Vale. La patata se curaría un de 3. Las 3 que iba. La enterita otra vez. Como me gusta a mí. El caracol. ¿Caracol es al sol? 2 medidas más. 3. Y. 2 informes, ¿te acuerdas? ¿Eh? 2 informes, yo las 8 de la tarde. Ya. Siempre pasa esto. Sí, hombre, ya me venía yo. Por eso no he traído el Glocky ni nada, ¿sabes? Porque. Y bueno, este se curaría también en la herida que iban. Y. Pum, 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 pum. Vale, inicio. Más de fase de la magia. Venga, va a tirar su hechizo al de Anter, ¿vale? Vale. 8 y 1, 9. 9. No lo voy a repetir. Ese grado que elegías unidades. Tiro 7 dados a 5 más y por cada 5 más elijo una unidad y 3 mortales. Vale, tienes otro hechizo más, ¿no? Sí. Ah, bueno, y esto lo tenía que haber tirado a hacerle las mortales también, ¿vale? Ah, vale, sí, tira. Vale. Intenta dispersar con Krondis. Pues 9. ¿Y tú ves el arcano? 8 y el arcano 9. Vale, pues nada, entra. Bien. Venga, 7 a 5. 2 otra vez. Vale. Bueno, le va a hacer 3 mortales a este. Para que muera entre sufrimientos. Y 3 mortales a. Pues o a este. O a ese. Ah, aparte aquel. No sé si puedo estar al rango de negarlas, ¿eh? ¿A cuál? Este igual no está a rango de negarlas. Vamos a medir las 12. No tiene pinta. No, las 12. Uy, va, me cargo el. Eso sí, bueno. Sería, esto sería el centro aproximadamente. No, vamos a poner inmune, ¿vale? No está muy claro. Uy, va, cargo. Deforestación. Bueno, que no quedan dragoncitos. Vale, y las otras 3 yo creo que se las voy a hacer al tío este. Ah, 3 mortales a ese, vale, sí. Perdona. 3 a 6 es. Vale, le entran las 3. Pues 8 heridas. Joder, como un pito. Está rotísimo.
Vale, y el otro hechizo va a ser... ¿Qué hechizo tiro? La palabra tenía más una mínima. Bueno, le voy a tirar el... Bueno, ¿cuánto llega el hechizo? A ver si llega. Es el de darle más una herida. ¿Más una herida? Más una herida. Ah, ¿que se cura una herida? No. Ah, vale, vale, ya sí, coge la unidad y vale, sí, sí. La patata tenía... Creo que era rango 2. Sí, 2 pitos que tengo más. O 3. ¿Qué decís? ¿2? O 3. Mortal, no sé qué... Gusanador de Nurgle, amiga visible, dentro del alcance. Vale, no pone Wally por ningún lado. Pues a 14, una unidad de gusanados. Pues venga, dificultad 7, ¿no? Imagino sea esto. Pues let's go. Doble 1. 7 y un 8. Vale, empezamos a dispersarla con Crotis. Hola, dispersado, 10. Rotísimo, Crotis también. Vale, eso por un lado. Eso es mi fase de héroe. Movimiento. Six, bueno, final de la fase de héroe, muevo este. Y le curo un de 3, ¿vale? Porque la curva de uno en una. Vale. De estos es que además, yo creo que es que los voy a destrabar. Porque, a ver, vale que aguanten, ¿no? Pero claro. Tampoco quieren que el Crotisete le esté arremetiendo. Yo siempre estoy ahí, Sí. Ya sé yo por qué preguntas. Yo pongo los objetivos para que... A ver. Sí, por lo menos que han seis. Ah, tíos. Sí, ande segurando. No sé ni si quiere ir a por ese. ¿El qué, perdona? Rotibus, que no sé ni si quiere ir a... No sé si quiere ir a por él o no. La verdad. No sé. Porque... Porque a su prima ya le dio un disgusto. ¿Sí? Bueno, bueno, es que... Tiene que ir a por este o por ninguno, porque... Por aquel no, no llega. Para, no llega. Moviendo de 4 en 4. ¿Carga de cuánto está? 7. Pues mira, va a ser mínimo de 8, porque me gasto el commander y me hago redeploy. Compadre. Pues 12, una carga de 12. 4 pulgadas. Sí, los iguales de más. Si puedes seguir picando objetivos. Sí, bueno, vale. Esto es igual de juego uno que el otro. Vale. El Lulete no sé si se puede retirar a donde está el pobre. ¿Cuánto mueve? 4. Esto es igual de bueno y retirarle. Ya, si viene para aquí. Estas van a correr, ¿vale? Yo creo. Estas van a correr 6, ¿vale? Por el CP de este gratis. Uh-huh. Pues no sé, no estoy viendo. Sí, sí, sí. Hay 344 personas. Uno arriba, uno abajo. Y el caracol va a correr. Ya, tenía que haberlo hecho un público, tío. Tenía que haber hecho un público en eso. No, bueno, yo para la próxima. Sí, a probar. Este caracol es como una puta bala, ¿eh? Sí, sí, está haciendo el macho toda la batida. No hizo ni de retirarse, es muy guarro. Aquí a cuánto estoy. A 12, perdón. Más carga de 8. Dios, chaval. Esto es muy loco, ¿eh? Más carga de van por si...
tira la cara, pues intenta robar el objetivo. Claro. Pues usted dirá, caballero de la mesa redonda. Pues cargas. Te van a cargar estos. ¿Sí? ¡Ostras, chaval! 11. Si llegan hasta aquí. Vale, voy a ver aquí al primo capuchino. Vale, y como te los pongo, los pibes te los coloca. Voy a hacer una cosa. Rompe la coña, no me voy a mover. Exacto. Te lo pones así para que no haya coherencia. Ah, bueno, espera, al final de la fase de movimiento invocaba un Sidral Gaitero, ¿vale? Me bajan 7 puntos y saco un Gaitero. Lo de tuyo y a 7 de héroe. Obligado, bol. Sí, sobra, entre. Sí. Me los cargamos los mejor por aquí, no voy a ser. ¡Uva! Perdón. Sí. Joder, me la meto pero el móvil, coño. ¿Eh? Dime, la meto el móvil, hostia. Ya. No se queda de mí. Ah, sí, soy yo. Este cabrón me lo va a dejar sin coherencia. ¿Qué puta? No, que se va a tirar ayer. A tomar por culo a las rocas. Yo me estaba cogiendo todo el rato. Nah, si no va a llegar igual. Vale. ¿Por qué no muere? Vale. Eso por ahí, eso por allá. Pues haces tus habilidades de monstruos. Por supuesto. Mi habilidad de monstruos, porque el otro no puedo hacer nada. ¿Ahí no vas a agarrar la final? No, porque si es que no ni al momento ya, no bueno, no ni entra. Ya. La pobre. Vale, pues con Krondis. ¿Cuántas heridas tienen los 95, dijiste? Sí. Bueno, yo tendría que elegir la canción de este. Sí. Que va a ser, pues, que los Isis a herir a las de las unidades a 14 hagan mortales, ¿vale? ¿Within 14 o completamente? Completamente, completamente. ¿Y sí, llega a las dos? A esas no llega, pero llega yo. Ah, aquí no llega, vale, perfecto. Vale, los Isis a herir hacen mortales, ¿no? Hasta sí. Tu siguiente fase de R. Vale. No, de esta fase de combate. Se elige, fase de combate. Se elige en cada. Entonces no te vale para nada, ahora te da igual. Para la de Nurlete, si sobrevives. Ah, ok. Vale. Pues te voy a hacer a los plaguevires que no puedes utilizar commands, ¿vale? Vamos al rugido. ¡Oh! Puedes usar command y te queda un command. Un command. Vale, pues. Repartir amor. Pues te van a pegar los nurletes igual primero. Ok. Por el que dirán. Ok, motherfucker. Porque nosotros tampoco que pegar muchos, la verdad. Total, son 5 ataques. Bueno, sí, te lo tiran 3, ¿vale? Sí, correcto. Movimiento. Y ganan sus 5 ataques. Venga. Pues entra uno, que es un veneno. Uh-huh. Y que no te lleve. Muy bien. Pues ahora activo yo. Encuentro los dos aquí, vale. Voy a gastarme uno de los dos command que tengo, ¿vale? Para darle más uno a impactar a mi amigo Crunges. Todo es rendor, ¿no? Porque el más uno correcto. No sirve para nada. Vale, entonces voy a dos estos ahora, ¿vale? Son. ¿Vale? Pues los dos no son chitos. Tengo el chito este de más uno. Sí, es un poco chito. Son cuatro. De hecho, Arirba unos. Cuatro doses doses. Me cago en la mano. Siempre tienes ahí un asqueroso. Y a doses. Entran. Ren 2 daño 3, no verías. Eran 9. Pues algo 3. 6 sería de momento, ¿no? 6, sí. Vale. 3 a 2 estoses. Joder, siempre tiene que fallar una. ¿Por qué dirán, sabes? Van a entrar otras 2 de rendos daño 2, otras 4, vaya. Ven salvo 3. Dios, qué cabrón. Y ahora son 11. 2, 4, 11. 6. ¿Aquí también tiene ataque de cola? 8. Ah, ese dato no me sabía yo. 10 y 11. Antes no me acuerdo de hecho que te restaba un ataque. O sea, tendría que tener. Uno. Ah, solo tienen uno, entonces nada, no afecta. A único a este, bueno, tampoco tiene mayor incidencia. Vale,
Pues 10 a 2 estroses, salen 2 daño 2, que entren todas. Bueno, salen 2 de momento. Vale, también tiene ataque de cola, ¿eh? Sí, sí. Y a 2. Falla otro. Pues son 7 por 2, 14 heridas. 3, 6, 8. No tiene sentido porque tiene cola también. Salvo 9, o sea, salvo 5, pues serían 9. Y esto 10, 16. 16, si tienes 20 heridas. Serían 8. Pues se quedan exactamente. 4. Te interesa dejar a este. Es el estandarte. Para empezar el chequeo. He contado yo con. Te da igual perder la conexión porque ahora pilas. Sí, sí. Vale, pues venga. Venga, me pegas con los Black Brewers, con. Bueno, no parece que tienes. Sí. Bueno, sería el campeón y su primo. Que bueno, el Zander en realidad no me da igual porque voy a usar el CP, ¿no? Pero bueno. Entra uno de. Son dos. Bueno, da igual, sí, sí. No, pero el campeón. Ya, pero como este ya resta un ataque. Si ah, que ese también dos, resta un ataque, que lo resta. Sí. Ah, que sí, lo restan los dos, vale, todo de nada. Tiro dos. Pues bien, dan los dos y un veneno. Oh, qué cabrón, chaval. Y a tres esos. Pues nada. O sea que los dos tienen la regla de la ataque de cola. De la y cola el, y los dos restan ataque. Sí, sí. El que suena del de cuerpo a cuerpo las dos cosas esas. Vale, ¿me tienes que tirar las mortales de Am? Sí, este sería uno a cuatro más. Nada. No entra. Y ese pues se pondría uno más. Y tres serían, tiene. Serían cuatro con el que se pone al final del combate. Pues dos mortales. Vale, dos a seises. Y como las dos, pasa a tener cinco heriditas y un marcador. Vale, pues vamos a ver lo que has puntuado, Yosu. Vale, mi objetivo no lo tienes, tienes el tuyo y los dos del medio, porque este no te ha sido, sigue siendo tuyo. Sí. O sea que haces 4 y una 5. ¿Y la táctica cuál era? La de tener los dos del medio. O sea. 5 y 2, 7 puntos. Siete. Y matarte un monstruo. Ah, correcto. 8. ¿Es cuando muere o es cuando muere a hostias? Cuando muere. Cuando muere, vamos. Vale, 8 entonces. Sí. Vale. 20 puntetes. Has metido aquí un buen viaje, ¿eh? Y ahora tiramos la iniciativa para la ronda 3. Uy, va. Vale, pues. Uno. Sí, saco que saque. Para mí. Vale. Déjame pensar si me la quedo yo o te la doy. Porque ahora se puede quemar un objetivo. Los que no tengan la clave Nurgle no pueden realizar ni acciones heroicas, ni dar órdenes de arengar o presencia inspiradora. Ni arengar ni presencia inspiradora. Sí, te da un poco igual. Sí. Pero bueno, no pueden hacer acciones de héroes. No puedo hacer acciones heroicas. Sí, ni el CP. Aunque comience yo. No, cuando comiences tú. Aunque comience yo. Sí, eso lo vas a tener este turno y el siguiente mío o vamos. O sea, en toda la ronda. En toda la ronda. Sí, venga, me la quedo yo al final. Vale. Me la quedo yo. Vale. Venga. Pues empieza. Vale, no puedo hacer acciones heroicas, por lo que me ha dicho Yosu, por la rueda está muy guay eso. Y la táctica que voy a elegir es Bronker Ranks, ¿vale? Yo voy a ganar uno con este, ¿vale? ¿Vas a qué, perdón? A ganar un CP con este. Ah, vale. O no. Joder, yo le quería hacer un rally, hombre. Vale, no tiene heridas este en Frigeras ahora, ¿verdad? No, me ha curado. Le voy a hacer un rally aquí, ¿vale? Y me quedo un CP. Venga. 3, 6. Sí, ah, bueno, mira, ya tiene puesto uno. 3, 6, 9, 10, 11. Pues sería un rally de 9. Pues tú que has ido con Broken Ranks, lo seguro, te imagino, ¿no? ¿Pasa? Broken Ranks. Sí, claro, sí. ¿No? Pues aquí dos vuelven. ¿Aquí o ahí? Aquí. Vale. Eso está en combate. Ah, es verdad, sí. Y tampoco les veo mucho futuro, aunque no les daría. Ya sé, al menos que ese también tiene ataque de cola. Vale. Pues. Esta tía ya la ha dicho. Broken Ranks, acción heroica no puedo elegir. Así que nada, vamos para allá. Este hombre. Va. Bueno, este hechizo no lo tiene por ahora. Mucho pasa a Rotibus alrededor del pilar ese del arcano, ¿eh? No se mueve de ahí. Ya te digo, le coge el gusto el cabrón, ¿eh? Como mueve 4, tampoco vale mucho. Vamos a hacer el. El hechizo suyo, ¿vale? Es dificultad de 9, con un más 3. Bueno, espera. Bueno, ya lo he dicho, nada.
No, sin usar. Cuatro. No, es que aparte no tengo más tres ya porque tengo cinco heridas. Ah, sí, sigue teniendo más tres, vale. Vale, no ha salido. ¿Qué pues... tiene? ¿Hostia? ¿El qué? ¿Dificultad tiene mucha? Como siete, ¿no? ¿Cuatro impresiones? He sacado cuatro. Sí, es dificultad nueve, tío. Creo, ¿eh? Sí, dificultad nueve. Vale, pues el hechizo de más uno heridas, ¿vale? Es dificultad de seis, creo. Tres y cuatro, siete. Y tres, diez. Pues venga, lo intenta mi prima. Venga. 7 y 8. Me lo quedo. Y ya está. Fase de movimiento. Esto lo pongo para un lado, ¿eh? Las 8 días y la chapa, ¿vale? Fase de movimiento. Le vamos a poner algo. Bueno, yo borrar, podía borrar también. Ah, correcto, sí. ¿Quieres borrar algún objetivo? Sí, voy a borrar aquel, yo creo. Claro. Porque no tengo. No veo oportunidad de ir por ahora. ¿Cuál? Este, ¿no? Vale, vamos a ver si lo tenemos bien. Me ha apretado, vale. Ahora se convirtió en una galleta. Es verdad, es una galleta, sí. Con la textura de tierra, pero sí, es una galleta. Vale, nos ha echado una Oreo a Yosu. Y fácil movimiento, a ver, ese de aquí. Vale, el otro no vamos a medir, porque simplemente se pone para acá, ¿vale? Con sus 8 heridas. Esos creo que mueven en 5 al hidrato, o 4 o 5, creo que mueven en 5. ¿Me mueves 5 hacia el enemigo, por favor? El enemigo eres tú, pues no soy yo, ¿no? Sí, creo que mueven 5. Vale. Pues... disparos de ámbito sexual, ¿vale? Yo podría hacer un rally con mi último jefe, pero igual hay que dejarle para chequear. A ver si no le sacamos nomás. No, ya has hecho el rally, ¿ya? Sí, bueno, río el... redeploy, ya. Yo lo llamo al revés. Ya, sí. Aguante, vale más para el chequeo, sí. Como quieras, ¿eh? Sí, para el chequeo va a ser, porque... igual. Bueno, voy a probarme ese otro rally dentro de uno de dos que lo llevo y... ¿qué estás sirviendo? El disparo de Krondis a los norletes. Eso es un beso, ¿verdad? Que es una mortal solamente. Una que se come. Vale. Y el disparo de Karazai. Estoy por dispararle al asqueroso, tío. Al gusanoide. Un puro caracol, el que tiene que pasearse. Nada, más disparar a los plagues, venga. La gente. Llega hasta la unidad. O sea, es muy cerda. Y sé que es lo que quiere hacer. Sí, es el trapa moreno, diría que lo mismo. Sí, llega eso. Vale, pues te voy a disparar ahí. Esa unidad de Plaguebir es lejana. Es un de 6 mortales. Venga, un 6, un 6, un 6. Uy, voy a 5 mortales. Dios, está on fire. 5. Un salvo 2. Te muere 1 y medio. Pero me voy a volver. ¿Ya está? ¿Los quedan ya? Sí, sí. Vale, las cargas, cargamos con Karazai. 6. Creo que llega un poco. La carga de los Liberators. 4 y una 5, no sé si llega. Siempre es con medir por ahí. ¿Llegan? Sí. Eso. Yo, pero por la mínima. Pero ya, joder. Vale, pues empezamos el combate. No, haciendo monstruos, coño. Con Krondis. Que no puedan utilizar. Bueno, es que no vamos a utilizar igualmente. Ojalá no vamos a utilizar. Que hagan combate igual al Pachico por huevos. Tengo las mortales. Oh. Coño, si peto esta escena. No le quito. No, la guarnición no se la quito. Solamente quito de arras de Huasco. Vale, pues este a 2 más 1 de 3 mortales, a este asqueroso, o lo hago allí. Ah, voy a hacerlo allí, con Karazai a 2 más 1 de 3 mortales. Ya por visto, no entra. Y este, pues que no puedo utilizar coma los plaguevires, ¿vale? Vale. Pero tampoco entro. Sí. Vale. Vale, yo voy a hacer, cuando iniciamos el combate hago el baile, ¿vale? ¿El baile del amor?
o el de más uno, puedo uno del más uno herir, otro que es lo de los seis es mortales, o el que tiene que voy a hacer. Seguro. Que va a ser el de que las unidades. O sea, a las unidades de A14 no pueden acabar tus las tal, el movimiento de Pilein más cerca de lo que estaban. Tú lo estás, seguro. ¿Eh? Tú lo estás, seguro. El My Love is Like a Ripe. Ripe Far. ¿Es que has decidido que no me he enterado? Que a las unidades que están completamente a 14 de este, tú no puedes, al apilar, tú no puedes acabar más cerca de ellas. Las que están, que no puedo más, o sea, que no me puedo mover ni ahí ni aquí, ¿no? Más o menos, sí. Vale, no puedo acabar más cerca. Vale, o sea, para que te peguen menos liberatos entonces. Sí. Vale. Y el lagarto se queda también por ahí para atrás. Lagarto Juancho. Vale, pues empezamos pegando con... Joder. Le damos un más uno a este, tiene un más uno a Madrid. Hombre, que debería matarlos, ¿no? Pues que... Nos arreglamos eso. Bueno, ya tuve riesgo, no tengo cuatro días. Es que puede ser que no lo mate. Estoy vacilando ya, ¿no? Vamos a pegar... Nah, primero con Calazar, venga. Sí, con Calazar. 6 ataques... me gasto el CP. A 3 estos, ¿vale? Está gustando, ¿no? En vez de gastarlo aquí... Venga, me lo descuento ya, pero lo que voy a hacer con Crondil, ¿vale? O sea, voy a tocarlo por adelantado, sin más, ¿vale? Vale, aquí no tiene sentido. Es que... ¿Qué es absurdo? No, lo gasto ahí, ¿qué coño? Venga, me lo gasto ahí, venga. Seis ahí, a... ¿Dónde pegas primero? ¿Perdona? ¿Dónde pegas primero? Este. Con un más uno a empastar por la coma. 6 a 2 estruces. Mira, no me lo he hecho por... ¿Dije que vas a abrir? Ya lo sé. Joder, qué injusto. 9, ¿no? Correcto. ¿Cuántas han entrado? Salvo 3, o sea, entrarían 6. Pocas me parece. 4 a 2 estreses. Bueno, ese ponle, tendría un 9 más de veneno. Bueno, por haber estado al final de movimiento con el tonto de veneno. Vale, ahora como. Vale, entran 3 de rendos daño 2. Pues salvaría 2. Sería 1. Vale, ya 3 pulgadas, no lo he medido, pero habrá 4, entiendo. Sí, ¿no? Y 4 coletazos a 2 estreses. Aquí se llama un puto 1. Estreses. 2 de rendo daño 2. Por mí, aquí una falla, ¿no? Bueno, esto lo habríamos movido también al final de. Ah, es verdad, el Emerald, sí. Vamos a ver si el caracol cuando le. ¿Quién había lanzado el Emerald? ¿Eh? ¿Quién había lanzado el Emerald? Rótibus, sí, sí. Rótibus, sí. Habíamos muerto otro. Tienes de años. ¿Le curaría? Sí, se terminó de curar el caracol. Claro, el objetivo, ¿no? ¿Cuál habéis quemado este? No, ese no fue quemado, le había quemado este. Que estaba aquí. Ah, vale, es que estaba otro lado. Habías quemado este de acá. Sí. Sí, bueno, tenía que haberlo hecho. Como puedes ir con estos 5. Pues nada, ya he pegado, tío. Vale, pues te voy a pegar yo aquí. Puedo ser una agresión, ¿no? Vale. Te pegan 3 al dragón y 1 a los tíos estos, ¿vale? 3, vale. Que uno es el campeón. Al dragón. No, del campeón que parece que gastó un ataque. No. Que va al dragón, ¿no? Sí. Vale, pues tenía 2 al dragón. 1 a salvar. 3 es salvada. Esto nada, no he dicho nada. Y 1 a estos. Nada. Vale. Pues Crondis. 4 a 3. Ah, a los plaga Gabriel todo, ¿vale? Vale. 4 a 3 es 2 es. A 2 es. Entran las 2 llorando. Ren 3, daño 3.
Uy, Dios, qué asco me das. Ha muerto uno. Uno. Que no lo mato. Que no lo mato. Si no te mato el plague de ese, me pego un tiro, ¿eh? En directo, ¿eh? Tres a tres estreses. Ah, no, que tengo más a nariz. A tres estreses. Entraron los dos de arrendos daño 2. Venga, yo sí. Me pega el narglate. Vale. Te voy a atacar a ti. Maldito cerdo. Una a salvar. Una a salvar. Al 3, salvada. Y los Liberators. Solo pega uno, que es un tiro normal. Bueno, no es especial. Son 2 a 3 y 4. Entre las 2. A 4. Esto es como pegan, igual. Entra una. Ah, perdón. Una de Renuno, daño 1. Una de Renuno, daño 1. Sí. Vale. Vale. Y ahora los Liberators están muy chetos. Al final fase de combate elige una unidad enemiga a una pulgada. Y tira un objetivo. Esta unidad y a 6 tiene un objetivo. Vale, sí. A 4 más de 3 mortales ahora. Entra. Una mortalica. Vale. Pues, ¿qué te queda? ¿Esto de un perro ya? Sí. Se queda. Ah, las enfermedades. Sí, bueno. Ese tendría 3. 3, vale. Por el que se pone al final del combate, a 4, una mortal. El 8 lo puso por lo del combate. Ah, final fase de combate, es verdad. Sí. Final fase de movimiento y final fase de combate. ¿Una mortal ha entrado? Sí. Unas 6 es. Nada. Y aquí 2, porque pondría una. Correcto. Usa y otra se salva. ¿Una mortal? Sí. Ole, salvada. Vale. Como que pues. Yo me llevo tu objetivo, ¿no? Si son 5 y los Liberators. Vale, son 4 y 5 puntos. Y la táctica 6-7. Y para H con un monstruo, otro punto más. 8 puntos. Yo aquí voy a chequear, ¿vale? Porque... Sí. ¿Vas a chequear a...? Sí, pues le sería liago. O sea, he muerto 6, tendría liago como. Bueno, tiro. Ah, vale, vale. Sí. Porque tengo un CP, pero quiero guardarlo. 5 y 6, 11, moriría uno, ¿vale? Sí. ¿Y esto es siniestro? ¿Tengo otro? Bueno, pues voy a otro. Yo voy a generar con este, ¿vale? Un command. Le genero. Uh-huh. Ah, yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Vale. Y bueno, esta se curaría. Por lo de la fecundidad. Uh-huh. Y de misión, ¿qué elijo yo? Ya, ¿te pongo los objetivos o algo así te ayuda? O el mapa, o lo que quieras. Objetivos, recuerda que estaba aquí quemado. Y aquí tienes la... Elegiré Conker, venga, Conker este. Vale. Conker ese. Y... Venga. Venga, venga. ¿Ya lo tienes claro? Sí, con que de aquí, voy a elegir. Venga. Luego. Pienso que es. A ver, ponme ahí los objetivos, a ver. Sí, sí. Vale, eso por un lado, vale, por fase de héroe. Este va a lanzar el hechizo suyo, ¿vale? Uh-huh. Pues sería 8 y 1, 9. ¿Intentas pasarlo con Trombi? No. ¡Oiga! Dispersado. Me venía bien eso. Y venga, va a tirar un proyectil místico. 5 uh-huh. y 1, 6. Vale, intentas pasar también. Nada, entra. Chele. Vale. Estos perris se van a retirar, ¿vale? Bueno, yo puntos ganaba 3. Ah, puntos de contagio, cierto, sí.
Y tres de los árboles, 6. Tres de tu territorio y tres árboles, 6, correcto. En tu territorio, espera, que igual no hay nadie. A ver, vamos a ver. Sí, estoy yo. Dentro de tu territorio, vale. Pues, ¿cuántos dijiste? 6. Y 5 que tenía, 12. ¿Cómo no, 6 que tenía? Tienes 20 puntos de contagio. No, 20 no, porque, o sea, es que yo me has puesto, yo creo que antes lo has liado. Yo creo que me has puesto ahí entre los puntos de puntuar, has hecho una cosa rara. Ah, vale, tenías 6 de la primera ronda. He hecho 6, 6 y 6, y he gastado 7, vale. Pues tendría 11. Vale, ¿has gastado 7? Ah, sí, es verdad. Ah, vale. Está ahí, coño, sí, no me acordaba. Es que he flipado, digo, ahora, ¿cómo que vas a sacar otra patata ahora? Oye, pues, bueno, hago sacan. Sí, la cosa es que los puntos no sé si los míos estarán bien apuntados, ¿eh? Porque antes donde has apuntado... Ah, no, perdona. No, los puntos de victoria es que están en la otra, espera. Es que esto lo he cambiado antes. Tú tenías 20 puntos de victoria. Claro, bueno, te puse los puntos donde los puntos te contagias. Claro, pues, igual tengo menos, ¿eh? ¿De victoria? Puntuado. Vamos a hacer un recuento. Primer turno... He cogido los 4, ¿no? Eran. Cogí ese con los nurgletes, estos dos y este, ¿no? Sí. El mío no sé si me lo llegaste a quitar. No, sí, me acuerdo. Es cuando los nurgletes, que salieron ahí los 3 nurgletes y no había nadie. Que te estaba por aquí, de fiesta. Me suena que no te quite, en la primera, que no te quite fue este. Me suena 6 en la primera. En la primera ronda hiciste 6. Me suena, ¿no? Yo creo que en la primera te he cogido todos. Menos no, este. Que este no ha podido llegar porque... Ah, tiene aquí algo, es verdad. Entonces serían... Bueno, es que hay derrota y pues que ahora sabes. 8 puede ser que hicieras. Yo creo que está bien los puntos, ¿eh? Pues es que no sé. Porque tú date cuenta, yo la ronda 2 punteo muy mal, no punteo casi nada. Ya, eso sí, pero ha habido... Bueno, pues luego vamos viendo. Sí, bueno, al revisar el vídeo ya veremos si me he colado en algo. Puede ser. Es que, joder, estar al teclado, a esto, tal y aquello. Y mira, para otra, ponemos el contador normal. Sí, mejor, sí. Y aunque yo lo edite aquí, por lo menos tenemos que referir. Vale. De todas formas, 3, 6... ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Hay alguna forma de mandar...? No, el primer turno este no me quitaste, tú tenías Grundis aquí. Y estaba picando el objetivo. No, este era el que estaba picando. Ah, es cierto, estaba aquí, el estaba que aquí. Te he es este. Estaba la peana aquí. Primer turno te he quitado, yo creo que... Grundis estaba aquí, el primer ese, turno. Este y este. Por aquí estaba. Que no te lo he quitado porque te acuerdas que hemos dicho mele. Sí, ese mele no. Coger y hemos dicho, no, esta es la patata y está Grundis, ¿te acuerdas? Puede ser, no, Grundis aquí llegó a estar. Bueno, puede ser, sí. Sí, pues, voy a llegar. Sí, estaba por aquí, es verdad. Le habíamos movido un poquito hacia adelante y aquí tenía los dragones, sí, es verdad. Sí. Y cargáis, sí. Entonces hiciste 1, 4, 5, 6, 7 y la táctica 9. 9 y matarte el monstruo 10. 10, puede ser, sí. Diez. Y luego, la segunda, por en turno 2, ese no le he cogido. Y he cogido los otros, han sido 4, 5, la táctica 6, 7 y matarme a otro monstruo, a lo mejor 8, 9. Entonces serían 19 en vez de 20. Yo creo que sí. Que la duda era si al haberte matado este con magia me daba como matarte un monstruo o no. Yo creo que no. Era la duda. Yo creo que no. Mira, si tenemos aquí el llenaras, joder. Mira, mientras he hecho yo el filtro. Bueno, espera, que te estás mirando. Vamos a mirarlo aquí ahora. Me suena que no, ¿eh? Si no quería con ataques. A ver. Esto estaría en táctica. Están aquí, joder. Tácticas. Alguna leche. Era. Ah, no, es el punto de Gur por matar al monstruo, no era la táctica. O era la táctica, lo que has elegido. No, la duda es si matar al monstruo con magia da el punto de por matar al monstruo. Sí, pero. Habías elegido esa táctica, además. Sí, o sea. Si no, habéis elegido táctica de matar aquí. Matar al monstruo te da puntos y le matas correcto, con magia, correcto, por matarle sí, con sí. un monstruo. Vamos a verlo ahora. Esa es la duda. Vale, bueno, aquí el número es una retirada de la que tal. No sé, es que ahora mismo se quedaba. Por cierto, la vida. Tienes campales. Las especiales de Ogur. Una vez por ronda de bateo tienes un punto de victoria adicional si algún monstruo enemigo ha sido eliminado. Si sí, no especifica cómo, entonces está bien contado. No, pero es que esa no es la duda. La duda es si en la de matar la misión de matar el monstruo. Ah, la misión. Un punto más por matarle con monstruo. ¿Un monstruo contra un monstruo? Me suena que sí. Pero es el que. ¿Por esto lo dices?
Sí, ¿el que murió por la magia? La duda es si cuenta... No, en el turno 1, si la táctica de matarte el monstruo cuenta al hacerlo con magia. El que te ha matado aquí, que te le he matado con el hechizo. Vale. ¿Sabes? Estoy buscando, ¿eh? Es la duda. Conquistar... Abatidlos. Completar esa táctica si dicha unidad es eliminada durante ese turno. Si el monstruo enemigo en cuestión es eliminado debido a un ataque realizado por un monstruo amigo, claro, es por un ataque. Es que está faqueada. ¿Sabes? O sea, con habilidad también pasa. Pero la cosa es la duda si es con magia también. ¿Con magia no? ¿Quieres eliminar la faque en un momento? Por saberlo, más que nada. Venga, sí, sí, porque yo tampoco lo sabía. ¿Eso dónde estaba? ¿En las faque del genérico o de dónde? Supongo que están las packs de Generas, entiendo. Sí, donde salga la misión esa. Vale, esto es las Core Rules. Si es el Generas, aquí está. Vale. Pitcher Battles, verdad. Igual está en el reglamento. ¿Dónde viene el...? No, eso viene en el... La táctica de batalla viene en el... En el Generas, sí. Vale, yo esto es, ese se retira y esto se retira. No sé si quieres hacer algo. Un segundito que voy a editar el texto porque si no luego pasa como antes, te lo dejo y se me... Me pasé como antes y te cambié. 19. Perdona, sí. ¿Qué habías hecho ahora? Retiro y retiro. Retiras esos y la... y este. ¿Y habías elegido la táctica, perdona, cuál? Conquer aquí. Conquer. Vale. A ver si puedo hacer un redeploy. Tengo dos command. Venga, sí. Me voy a gastar un command y voy a hacer un redeploy con los vibrators, ¿vale? Vale. Vamos a quitarme aquí un command. Vale. ¿A cuánto está la carga? Ah, bueno, todavía no ha movido este. No, todavía no ha movido. Ah, todavía no ha movido. Estoy ahora mismo a una carga de 10, o sea, estoy a 10, pues sería a 6. Pues no lo hago hasta que mueves. Sí que has movido. Venga, ahí va. Hola. Vale. Ahora sí, bueno, el punto estaba quitado, ¿vale? Hago redeploy con liberators. Redeploy de 2. Pues 2 para atrás. No. Si me quieres vale, cubrir un poquito a este. Porque tengo 8 heridas. Vale, pues. Están en el objetivo, sí. Aquí. Simplemente para. ¿Cuánto rango tiene la papa? No, uno, dos, no, mucho. Yo creo que uno. No, bueno, te va a pegar a la ala. Sí. Venga, ahí, solamente para correr un poquito a Karazai, por aquí ya no coge la pierna. En teoría aquí no debería llegar. Bueno, espera, ya que estamos con él. Aquí, joder. Bueno, sí, se queda la cota ahí, me ha fallado un lado. Y... Susana Karazai. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? El caos o el orden. De momento tiene ventaja Yosu, porque aunque tiene 2 puntos menos, recordemos que no ha puntuado ahora. Y ahora es muy probable que consiga la táctica y va a hacer por lo menos otro objetivo más. Por lo menos, que posiblemente sean 2. Voy a gastar 7 puntos y voy a invocar al fumaporros este. Vale. Sería con 4 puntos de contagio para Yosu. A ver, voy a ver el que hay. Oh, puedo invocar un enjambre en los letes por 8. O una bestia por 10. Lo que tú digas. ¿Qué hacemos? Tienes 11 puntos. Voy a invocar una bestia. ¿Cuántos puntos son? 10. ¿10? Vale, tiras con un punto de contagio. Ahí está. Así te le veo, ¿vale? Ya, 9 bestias. Bueno, sí.
Se entiende que está en el bronce. Vale. Pues de que la pinta no lo tienes, ¿verdad? No. Qué guapa está pintada. Se va a cargar. Clotis. Pues 5. Vamos allá. Este voy a bicho que no sé si le quiero trabar. Para no poder pegarle, nada más que hacer la habilidad de monstruo. El bicho este pega a bastante distancia, ¿no? A 3. No, vale. Se entiende, no te la cambiamos. Que tiene una más de 3. Vale. Venga. Y el caracol va a cargar también, ya que está. Por ver si hace. Pues un 3. Pues tengo otro CP, pues venga, le voy a gastar, ¿vale? Venga. Pues porque, por arrimarle un poco. Pues con un 7 sí que. Muy bien. Vale. Habilidad de monstruo. A 2 o más te va a hacer 4 mortales, ¿vale? Vale. Pues 4 mortales. Wow, 4 mortales para los Deep Richards. Se van a intentar negar a Cises. Y niegan una, o sea que se muere uno. Y una herida para otro. ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? Se va a morir. Christopher, ¿vale? Explosiona, ¿no? Ah, espera, ahora no me podía apilar, ¿no? En esta ronda. Ah, fue anterior. No, ah, fue eso, anterior, era, fue. Eso era por lo del gaitero. No lo tengo ahora. No, ahora es lo de las habilidades de héroe. Bueno, pero lo puedes aplicar ahora si quieres. Eso va a ser en la fase de combate, sí. Vale, yo elijo entonces, el baile. Quitamos a este. Y una herida por ahí, si puedes poner una herida al que está al lado de Horticulus. Por favor. Ah, pues de aquí. Aquí. Vale, y te tiro los chispazos. Dos daditos. Ah, no, quizás de atrás, ¿no? No, pues no, no podía que tienes. Creo que era una fumada, vale. Creo. Y eso por ahí. Te va. Se va a dar más un impactar y te va a pegar, ¿vale? Yo el de baile me voy a dar lo de que lo. Tener más uno herido. Vale. Pues tengo un command. Bueno, me lo gasto para salvar, no me hace falta para cosas. Vale, pues venga. A doser, ¿vale? Venga. Fallo 2. Fallo 2 es. Fallo 3. Pues 2 de menos 1, daño 3. 2 de menos 1, daño 3. Salvo a 3. Pues tienen más 1. O sea, se van a 4. Tienen más 1 a salvar en combate. Y otro más 1 sería a 2 virtuales con reino 1 a 3. 2 me dijiste, ¿verdad? Sí. A 3. Mierda. Pues ¿daño? 6 daños. 6 daños. 2, 4 y 6 a 6 es. Nada, ninguna. Se mueren 3. Lo vamos a dejar solamente al de la maza niña, ¿vale? No. Y, ah, bueno, y una herida para el jefe. Ah, pues está muerto ya. Ya. Bueno, acaba el combate y luego tiro chispazos, pues van a morir 4. De 3, 3 ataques. A 2 es 2 es. Fallo una. Y una. Menos 2, daño 2. Una de menos 2, a 4. Joder. No, ¿y daño cuánto? 2. Tira 2 a 6 si quieres. Pero... Con las risas. Vale, pues son 4 tíos. Era 1 al caracol y 3 a la patata, me parece. Al caracol, una mortal. Y a la patata eran 3. 3 a la patata. Otra mortal a la patata. Ah, y aparte no voy a soltar por este arcano, creo. No, eso le voy a soltar ahora. Ah, vale. Vale. Venga, pues. Bueno, ya. Una mortal a Karazai por el, sí, el arcano. A 6 es. Nada. Vas teniendo heridas. Ahora se degrada. Y le tiro la enfermedad a Karazai. Nada. Y al otro. Nada. Vale. No, otra vez. Yo no sé hoy qué me ha dado. Mortal Bane. Vete pensando que puntúo. He hecho la, vale, Conquer. Vamos a ver los puntos de Yosu. La táctica era Conquer, la cumple porque tiene la patata y 4-5 Plague Bearers. Serían 2 puntos, más 1 de su objetivo 3, más 2 de este otro, 5 puntos. 5 puntos para Yosu, que se pone en 24. 24 puntos para el maléfico. ¿Qué pasa, Pichiway?
24 puntos, Josu. Has hecho 5. Uno de tu objetivo, y 2, 3, y 2 de la táctica, 5. ¿Vale? 21 a 24. Cuando va la iniciativa para la. Para la ronda 4. Venga, me llevo una iniciativa, hombre. Venga. Sí. No puedo sacar el tercer uno con iniciativa. No. Ya sería muy mala suerte, hombre. Venga. Me va a quedar. ¿Te va a quedar tu rueda? Territorios, yo creo que no hay. ¿Qué se dedica? Vale, a ver qué pasa en la rueda. Es verdad, vamos a pasar la rueda. Rueda sexual. La rueda del amor. La rueda sexual. Oh. Joder, no peste. ¿Qué hace? Resta una, las tiradas de carga de lo que no es Nurgle. Y no puedes lo de reagrupar más cerca también. Vale. Vamos, cuando tienes dos muñecos, pues no me importa mucho. Vale. Vale, yo hacía una heroica, voy a intentar curarme con Karazai, ¿vale? Yo un CP con este. No me jodas, tío, que se cae un 10. Tío, que con este. Está en siniestro. ¡Ostras! ¡Es verdad! No me jodas, tío. ¿Entonces vivir 12 por casualidad? No, tiene 10. ¡Hostia! ¿Tío? Eso no se hace, hombre. ¿Cuánto tiene? 10. Tiene 10, tu hijo puta. O sea, ya ha sacado un 9. No, se ha sacado un 10, tío. Ha sacado 10, ah, divina. Me cago en la madre que me parió. ¿Cómo vale. Puedes fallar ahí? Pues. Ya, me acabo de contar lo que tenía que haber hecho. Y de misión. A ver, déjame ver tu territorio otra vez. Sí, claro. Una vez tiene nombre, ¿cuánto mueve? Igual mueve. Igual no mueve ni 8 ni 4 y cambia totalmente. Los movimientos de este el concepto de. ¡Uy, va! ¡Mueve 5! Ronda 4. Se me ha ido la perola. Ronda 4. Turno 1. Y el turno de eso ahí. A ver, este es el urbete. Este sería mover 4. Con correr 5 ya valdría. Y está. Si corre tal. Vale, pues voy a elegir tener unidades completamente en el territorio, ¿vale? La Spirges, ¿no? Vale, sí. ¿Está herida? Bueno, por eso lo tengo. Vale. Magia, venga. Ahí vamos. Es su hechizo. Venga, de función. Ahora no tengo ni arcano. Pues un 10. Hostia, no, qué cabrón. ¿Anda a repasarla? Vale. Pues 7 dados. 7 y 5, ¿no? 5, hostias. A 5. Vale, pues 2, como siempre. Justo. Pero bueno, como no hay más unidades, pues 3 mortales y 3 mortales. Vale, 3 para Karazai. Se come 2. ¿Karazai es este, no? Sí. Y para Krondis. Que se come 3. Estamos este ya, en total. Maldito. Hijo de la. Y se va a tirar un proyectil arcano. ¿Qué lo ve? 5. 5. Intentar dispersárselo. Vale, fuera. Vale. Podría haber intentado rally ni rally ni hostias. Vale, combates, movimientos, cosas. Vamos movimientos. Los nurgletes van a correr, ¿vale? Ok. Un 2. Y la bestia de nurgle, hasta este el CP, ¿vale? Bueno, bastaría esta que es 18. Y se mueve 11, ¿vale? Pumba por ahí. Hola, mira, te va saludando de más. Vale. Tiraba un. Vale, bueno, al final, pues el movimiento. Te ha gastado gratuito. Perdona. Te ha gastado gratuito y te han comado. Sí, me queda de eco. Y aquí igual ni me muevo para que no agarre deploy. Así soy de piporro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Dios, joder. Por culo que está, hombre, puto roto, ¿eh? Empezó la ronda un acojonado y hizo hostias. Hombre, empezaron a vomitar y ha dicho, por uno, pues vomito yo. A ver, es que el hechizo suyo. A ver, lo malo que tiene es que no le puedes poner ni objetos ni tal. Yeah. Pero bueno, el hechizo este. Está guay, ¿eh? No está mal, porque hace 3 mortales a X cosas. Sí, normalmente hacen a 2 cosas por lo menos. Oh, fica, fica. Vale. Pues no voy a hacer más este turno. Va a ser el primer poder. No creo. Vale. Pues. ¿Cargas? Cargas, te va a cargar Rotigus. Doble, uno, doble, uno, doble. Casi perfecto. Lo importante es que no saque el uno en lo de. ¿Cómo se llama? En lo de hacer 4 mortales.
Mira, es verdad, espera, me gasto un common para hacerte disparo defensivo, ¿vale? Muy perro. Creo que salgan 8 mortales. Pues entraremos bien. Bueno, no está mal, no está mal. Hasta ahora 3, eres un zarro asqueroso. Pues toma. Te digo yo 3. Salvo 3 y te devuelvo una. ¿En serio? ¿Cómo claro. es tan asqueroso? ¿Puedo no pegártelo? ¿Cómo? ¿Once heridas? Tío, toda la partida chupando el hijo puta y no hay que cojones a matarle. Bueno, y que le. Es que claro, quiero que no esto pues va rascando ahí. Ya. Vale, este 2, ese 12 y venga, y lo intenta el caracol, venga. Por el que dirán. Vaya va, chaval. La torre de molinos. Vale. Vale, no sé. Bueno, espera, yo tenía que invocarte. Y invocar otro héroe, ¿vale? Y invocar el fumaporros que había dicho. ¿Dónde está el fumaporros? Aquí. Bueno, al final, gasto 7, ¿vale? Estoy sacando cosillas, ¿eh? Sí, oye. A ver, es que quieras que no, no juego tía en campana, pero juego. Yo tengo 3 pinos, ¿sabes? Sí, pero son 3 pinos por ahí. 3 pinos y todo el rato con cosas en mi zona he estado. Vale. Eso por un lado. Siguiente, aliar de monstruo. Venga, vamos a intentarlo. Venga. A dos o más. Uno. Oh, 4 mortalucas por ahí, al pecho. Qué asco tengo. Párala con el pecho. Pues, este está picado. Este pica totalmente, además. Joder. 4 vidas. 16. 12, 16, le quedan 2. Está en el guano ya. Le quedan 2. Pero qué asco te tengo, tío. Que no puedes utilizar comas, ¿vale? No, joder. Y no entra, me cago en su puta vida. Dios, pero voy a ir a full, ¿eh? Vale, me gasto un comago, más uno a salvar. Yo lo que voy a hacer es, con este, voy a hacer que lo de los 6 es a herir sean mortales, ¿vale? Con las unidades a 14. Hijo de la gana. Y esta se va a dar más un impactar con el comando. Tú sabes que te va a levantar la partida este solo, ¿no? Pues igual sí, igual sí. La putada es que si se va de ahí, hago, pues para mí el objetivo. Ya, ya. Tengo que quedar aquí. Venga, te pego con eso. Me doy más un impactar, ¿vale? Con el CP que me queda. Y entonces. Sí, sí. Recuerda que tienes un ataque, ¿eh? No, no me recuerdo. No recordamos, no me olvidé. A doses. Vale, te doy los 4. He visto con uno por ahí. A 3s. Y los 6 ya salen mortal. ¡Qué asco! Bueno, pues no hay ningún. Ningún 6. ¿Cuántas han entrado? 2 de mierda. ¿Seguro? ¿Sería bueno? Menos 1 daño 3. ¿Menos 1 daño 3? ¿A unos? ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Era daño 3. ¿Puedo decir daño? Cuando explota hace un. De 10 mortales. ¡Oh! ¡Murió! ¡Sí! Bueno. Se han vengado, carajo. Ya has matado al hermano, tío. ¿Qué quieres? Nada, no pasa nada, ya tengo mucho en mesa. Has tenido 19 dados. Sí, no, explota, ¿no? Ese también. 4, un trolazo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que son 18 heridas, cabrón, si me estoy fumando yo un tremendo porro. Y... Igual son 20. No, son 18. Vale, a 2 más mortales. Con 20 se moría también, así con lo que he entrado. No solo ni una. Te quedabas, ¿no? Esto al pato. Te hago 1, 2, 4 mortales. ¿Cuánto caracol? ¿Por qué preferías? 4 mortales, chaval. Venga, Carzai. Se come 3. Vale, pues final del turno. Ganas un punto por matar monstruo. Uno por matar monstruo. Otro por este objetivo. A ver, espera. 3. Y el matar el monstruo, 4. Y la táctica, 6. Correcto. 6 puntos. Colega. Para el Millaco Yosu. Y sus fuerzas repulsivas de la muerte. ¿Te habéis gastado un coman aquí? Sí, no tengo coman yo. Ah, y puntos de contagio tampoco te habéis gastado para invocar al. Sí, no, tenía 0. Pero mira que el pila con ese invocado ya. Yo genero un coman.
Muy bien, pues... tienes que tirarme la chapa de este. La enfermedad. Sí. Pues una mortal. Dios, ¿para qué diré nada? Ahí rascando, cuando lo vaya. 10 heridas. 10 heridas ya, joder. Sí. Es que claro, parece que no, pero... Va a ir rasgando. Claro, es que dos mortales, dos mortales. Pues... Mira, pongo con esto, ¿vale? Van 10. Me cargas. Ponlo aquí. Otra mortal. Vale. Hechizos. Ah, bueno, acción heroica. Acción heroica, voy a intentar curarme, a ver si estoy segura. Un de 3. Un una puta herida, en serio. Pero como eres tan asqueroso. Heridas. Al curarme me quitaba la chapa o tenía que... La curas. Adicionalmente a la herida que me sí. curo. Vale. Táctica. Esto... Puedo hacer conquer. Puedo hacer... Me cago en Dios. Acá me tiro por el cuello, por otro sitio. Reviento. Qué barbaridad, ¿sí? Yo creo que voy a hacer conquer. Porque ahora déjame ver cuántos tienes tú en el objetivo. Tienes al personaje este. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8. ¿Cuánto movía la asquerosidad esta? 5. Claro, si me voy para allí. ¿Y qué puedo hacer, tío? No, está jodido ya. No te puedes mover de ahí, porque te mueres de ahí te punto 4. Ya, tengo que venir aquí por cojones a matarte a esto. En la ronda 4. Y hacer un punto y no hacer la táctica. Serían 22 a 30. La única opción. Intentar hacer algo conquer y tener doble turno. Y tener doble turno, eso es lo que. Pero aún así serían 2 y 2, 4 y 1, 5. Me pondrían 26. Y si tuviera doble turno, otros 3, 29. Yo creo que es imposible, ¿eh? ¿No? ¿Alguna estrategia que me quede por ahí? Me puedo fumar un porro. Y si mato, hago slide del Warlord. Dos puntos, otro más por ser monstruo, otro por matar monstruo, cuatro. Ya, sí, no, ya tener matar monstruo, ¿no? ¿Eh? Eso no lo has hecho. No. Yo creo. Sé que es una locura, pero es que, ¿qué hago? Me vengo aquí y no me dan los puntos. La única forma de intentar. Y tampoco. Y tampoco lo tienes tan fácil para ir ahí, ¿eh? Porque tienes que. No sé cómo te han ido para entrar, ¿sabes? Que por lo que he ido poniendo ahí ladillas. Sí. Ahora, la partida está perdida, básicamente. Pero, como va a ser muy rápido. Por intentar hacer... Este era... No, no era general. Este era Break It Down, sería, ¿no? Pues era otro. Por intentar hacer Break It Down, que serían 3 puntos de la táctica para hacer con un monstruo, 4 por matarle. Si te quitara el objetivo, serían otros 4, 8 y el mío 9. Empataría contigo. Entonces dependería de la iniciativa. Pero bueno. ¿Te queda algún CP? Te queda uno, ¿no? El suyo. Vale. Pues que no hagas las comas, ¿vale? Ah, ya sé cuál era el problema. Nada, ya no se... Olvídalo, ya está. Porque aunque te mate a Roti, tenía que haber disparado aquí para intentar eliminar uno o dos. Ah, para que te diese... Claro, ahora no me da. Aunque tuviera la mano de mi vida, es lo único dividir ataques. ¿Cuántas heridas te quedan a Roti? 15. Y al caracol todas, ¿no? 10, sí. Ah, 25 heridas. Está complicado. Es imposible ya, yo creo. Sí, yo, encima este pegará menos que el otro, ¿no? Que podría ser que haga 6 heridas en 18... Y por la cola, 2 ataques. Que serían otras 4 heridas. O sea, 22 heridas en total, si entrara todo. ¿Y tú tienes 25, me dijiste? 15, o sea, 25 entre los dos, sí. Entonces ya es imposible. Pues nada, joder, no me di cuenta de eso. Nada, y aún así, nada. Era, bueno, por probarlo era un minuto, así que nada. Pues nada, hasta aquí. Vamos a ver, espera. Usted, ¿qué está el dragón? Desde aquí el dragón chupando cámara. Qué poco durado, chiquititos, tío. Ahí, vamos a despedirnos de esta buena gente. Vamos a bajar un poquito la luz. Bueno, chicos, pues ya habéis visto. Uy, ahí. Ya habéis visto el final de la partida. Al final empezó. Joder, empezó. Yo empecé contento. Sí, la pobre patata no ha disfrutado mucho la partida, ¿no? Yo cuando vi que mataba a la inmundicia y que la otra le metía 10 heridas, dije: ¡hostia! No sé si, la ronda 3. Pero empezaron a ganar los dragones, pero como palomitas. Y Rotigus se ha portado de puta madre, ¿eh?
Sí, al final como no las pegado duro de primeras, claro. Ha ido ya rascando. Claro. Y lo que tiene, claro, una lista de pocas miniaturas, el meter el hechizo de meter 3 y 3 y las enfermedades de meter una y otra, al final este se ha muerto, sí. Sí, porque no, cuando he ido era rematar ya, era rematar. Cuando has ido a matarle estaba ya todo intoxicado, todo reventado. Pero bueno, obviamente la lista, ninguna de las dos es afilada, es una partida bastante así de tranqui, sí. A pie levantado. No me desagradan los dragones, tío. No, los dragones, a ver, les falla eso, el no tener la war, que se me han comido todas las mortales casi, ¿qué tal? Sí, tiene la de Hammers, que es de 6. Por eso, alguna te quitas, ¿no? Pero claro. Mm. Hombre, si pudieras llevar un artefacto resolvando, igual sería hasta cheto ya. Sí, hombre, sí. Sería. Lo único, a lo mejor en vez de uno de estos, haberte metido en Star Drake para darle rasgo de menos uno a herida a monstruos, por ejemplo, a Behemoth. Claro, bueno. Es que al final son muchos puntos, claro. Casi no tienes, te he matado las dos de dos dragones y casi no tenías para ir a los objetivos. Claro, claro. Aquí, y fíjate que yo he probado parecido a esto en Tabletop con un Karazai y 6 guardias, o sea, 6 dragones normales. Pues creo que sí, ha hecho su cosilla, ha ayudado. De hecho, si no fuera por Grandis no hubiera muerto la patata. Podría meterte el menos uno, por ejemplo. Sí, no, y la... Cositas. Bueno, no está ni tan mal. Así que no sé, yo si quieres decir alguna cosa más a... No, tampoco hay así nada. Me ha gustado además. Quiero probar a ver, igual a hacer alguna lista igual más afilada con... Tirando a invocar un poco. Con los árboles y eso. No me ha disgustado lo de ir invocando así un... No, a mí me ha sorprendido. Un héroe por turno y eso, oye. Final... A mí me ha sorprendido, sobre todo cuando lo he apuntado mal y vi 26 puntos, digo, ¿cómo? Todo el mundo dice ahora. Pero... Sí, igual... Porque además los plagueveres sin buffer no hacen nada. Ya lo he visto que... La de 20, claro, la pero de 20... Pero son un hueso. Claro, ¿verdad? La de 20 te ha aguantado, pues son 300 puntos que lo único que haces es aguantar. Entonces, claro, pues... Bueno, por bien, la ha cargado Krondis y ha muerto la mitad solo. Pero eso, al final, lo de los 20 plagueveres yo creo que te han dado media partida. Porque al dejar a este pavo ahí trabado, sin poder moverme, tal... ¿Qué hago? Le doy una iniciativa, no se la doy, no sabía qué hacer, pero digo, si se la doy, se va a retirar, si me la quedo, me quedo aquí parado, y creo que Cira estaba parado ahí. Entonces, hostia, es un poco... Bueno, no pegan, te van cascando las mortales de las enfermedades con los 6 para empatar, que al final saturan un poquito. Te pueden hacer mortales 6 para ir, ¿verdad? Con el gaitero, ¿no? Sí. Ah, pues, les puedes dar luego, y si cuando tienes los 2 euros, pues claro, ya te damos un ataque, te das que hagan... Yo creo que cumple su rol, ¿eh? Una unidad de 20, las unidades de 10 fijo, porque son relativamente baratas, tienes que cumplir línea por cojones. Y bueno, ya que son 20 heridas, que hay que tumbarlas. Habría que ver, habría... También, por ejemplo, he traído moscas, porque de esas no tengo todavía pintadas, claro, y eso. Claro. Que las moscas sí que han pegado, tanto unas como otras, han pegado una mejora de la hostia. Sí, sí, las moscas las hemos probado yo en TTS y, joder, sobre todo contra hordas, ¿no? Bueno, tampoco tiene que ser hordas, una unidad elite, 5 retributos son 5 disparos que vamos a pegar. Pero bueno, se satura mucho, entonces, contra hordas, pues tienes mucho que va a tener que tirar a salvar y eso, y contra el otro, pues fácil que cueles los 7 de veneno. Sí, sí. La verdad es que, lo dicho, a mí una partida muy divertida, parecía que empezaba de una forma y ha dado la vuelta totalmente, y este tío que hablábamos del, mejor una munición que róticos y tal, ¿no? Hombre, no es justo comparar porque... Este pobre hombre ha recibido toda la picada ahí, entonces tampoco podía mucho que hacer. Que si lo llegó a saber... Antes de morir ha dado unos buenos palos. Sí, sí, sí. Los dragones ha matado uno y medio. Las patatas son duras, la capacidad de curación que tienen también. Está bastante bien, está bastante bien. No, no es un ejército para nada malo. Sí que hay gente que ha llorado de... Ah, es que es nerfeos. Sí, está al final. La hiciste 10 heridas en turno 1, pero claro, es que en su turno 1 se ha curado 4 de 3. Claro, la entre el Emerald. El Emerald dos veces y la habilidad suya Sí, se puso a 2 heridas así, fue una salvajada. Es decir, ¿cómo? O sea, todo lo que he hecho aquí para nada, ¿no? Igual, y aquella unidad no la hice muy interpasadero. Igual fue un error por mi parte querer dividirme tanto, ¿no? Abarcar tanto. Igual me tenía que haber centrado, no sé. Pero bueno, a todo lo pasado es fácil hablar, ¿no? Es decir, no, claro, sí, si hubiera hecho esto... Sí, yo me puse muy pegado para intentar luego con el redeploy putearte un poco más. Sí, sí. Que llegasen solo los pequeños y no los grandes, pero me salió el redeploy mal y... Pues la patata todavía lo está sufriendo, la pobre. Sí, sí. Se está cagando en mi padre. Pues nada, una partida muy divertida, espero que os haya gustado. A ver qué opináis de este nuevo formato de informe. Esto estamos haciendo un stream para la gente del Patreon. El vídeo que estáis viendo en YouTube será una versión editada de este informe porque vamos ya. Bueno, no ha sido tan. Jugando 2 horas 50, tampoco es una burrada, ¿eh? No. Para hacer no, 5 rondas prácticamente. Eso, veréis una versión editada y nada. Ya dejéis comentarios si os gusta este formato, si os gusta más el clásico. Lo vamos a grabar a partir de ahora sí porque no podemos siempre
jugar a mi casa con la cámara cenital y demás, pero miraremos de intentar instalar más pronto que tarde tener la cámara cenital por lo menos algunas veces, ¿no? En algunos planos. Así que nada, en vez de grabar ya la despedida ayer, podemos grabar aquí directamente. Pues sí. Así que, Joshua, ¿alguna cosilla más que decir? No, ya nada. Más o menos he hecho todos los apuntes. Ya están todos los apuntes hechos. Así que nada, eso. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de TKHM.